Capítulo 1. El sexto Hokage es, Konoha, monumento al Hokage Naruto inspiró y expiró mientras caminaba por los bosques hacia Konoha. Estaba mental y físicamente exhausto después de las dos batallas que libró este día. Si no fuera por su padre, el Yondaime Hokage Namikaze Minato, habría desatado al Kyuubi por completo en un intento de derrotar a Pain. Todavía podía recordar a Hinata tirada en el suelo en un charco de sangre, y cerró los ojos, esperando que estuviera bien. Poniendo su mano contra la corteza de un árbol, comenzó a inhalar y exhalar, acomodándose antes de caminar hacia adelante nuevamente. Su confrontación con el propio Nagato fue uno de los desafíos más difíciles por los que había pasado. Tenía tantas ganas de matar a Nagato que, literalmente, estaba temblando al enfrentarse a él. Pero, no pudo hacerlo. No habría sido lo que Jiraiya hubiera querido. Naruto había hecho lo imposible, y logró cambiar la opinión de Nagato. Ahora, Nagato le había confiado el futuro, tenía que encontrar la manera de traer la paz al mundo, aunque fuera por poco tiempo. El libro de Ero Sennin puede cambiar el mundo, pero ¿cómo? Necesito encontrar la respuesta, pensó Naruto, poniendo su mano en otro árbol. Lo primero que tengo que hacer, es convertirme en Hokage. Pensando en Sasuke, cerró los ojos. Esto es más importante que tú, Sasuke. Aunque algún día te traeré de vuelta. Casi tropezando, se encontró siendo atrapado y parpadeó para ver a Kakashi Hinata allí, estabilizándolo. ¿Kakashi-sensei? ¿Hinata-chan? Cuando, Katsuya-sama nos informó que habías vencido a Pain y habías terminado de enfrentarte a la persona detrás de Pain. También nos dijo que estabas agotado, así que dejé que Hinata-sama me llevara hasta ti, dijo Kakashi con su ojo sonriente. Naruto, lo hiciste bien, la respiración de Hinata quedó atrapada en su garganta mientras miraba a Naruto, quien le dio una sonrisa exhausta. Me alegra que estés bien, Hinata-chan. Hinata se sonrojó y se obligó a mantenerse consciente. Gracias, Naruto-kun, gracias a Dios que estás bien, Naruto sonrió y Kakashi lo cargó el resto del camino mientras Hinata caminaba junto a ellos. Atravesando el resto del bosque, los ojos de Naruto se abrieron para ver la totalidad de Konoha reunida, esperándolo. Bienvenido de nuevo Naruto. Creímos en ti. Eres un héroe, Naruto. Bienvenido a casa. Gracias. Naruto parpadeó mientras los aldeanos alababan y agradecían a su nuevo héroe. Todos, te han estado esperando, Naruto. Kakashi pensó en lo que dijo Naruto cuando se conocieron, mi sueño, es llegar a ser más grande que los Hokages. Haré que todos reconozcan mi existencia. Dejó caer a su alumno, sonriendo. Naruto, lo hiciste magníficamente, bienvenido a casa. Dijo la multitud de nuevo, corriendo hacia Naruto, Kakashi y Hinata, y comenzaron a darle palmaditas en la espalda y felicitarlo. Les conté todo lo que pasó, dijo Katsuya, asomando por el cuello de Naruto. Rápidamente, Naruto se vio abrumado por los aldeanos que lo animaban. ¿Cómo es él? ¿Está herido? Oh. No empujes, dijo Naruto, y todos continuaron hundiéndolo. Encima de la cabeza de Gamakichi estaban Fukasaku y Shima, quienes miraban a Naruto con orgullo. Sakura se dirigió lentamente hacia Naruto mientras Hinata se limpiaba el ojo mientras una lágrima de alegría corría. Sakura-chan, dijo Naruto cuando su mejor amigo se acercó. Siempre tan imprudente, tonto. Sakura gritó, golpeando su puño en el estómago del sabio haciéndolo jadear, luego lo abrazó, sorprendiendo al resto de la multitud. Naruto, gracias, todo el mundo sonrió ante eso, y Sakura miró a Hinata, dejando ir a Naruto y se acercó a la otra joven y la empujó ligeramente en la dirección del sabio. La heredera Hyuga tropezó, y por reflejo, Naruto la atrapó y los dos parpadearon, y la multitud comenzó a aplaudir y vitorear. Hinata-chan, arriesgaste tu vida para salvarlo, y contribuiste a su victoria, pensó Sakura, sonriendo mientras se paraba junto a su sensei. Naruto y Hinata parpadearon y Hyuga sonrió, reflexionando sobre el pasado de su antiguo alumno. El chico triste y solitario que solo quería ser reconocido como un gran ninja, ahora había logrado ese objetivo. Naruto comenzó a ser arrojado al aire y atrapado por la multitud y comenzó a reír y vitorear. Iruka se ajustó la diadema, sonriendo. En las afueras, Zetsu miró la escena en estado de shock. Nunca pensé que Pain sería derrotado. Será mejor que vayamos a decirle a Madara, que no estará feliz. Con eso, se hundió en la rama del árbol que estaba espiando en la aldea. Entre la multitud de aldeanos, un Anbu aterrizó detrás de Nara Shikaku, el jefe Jonin de Konoha. Estaba de pie junto a sus antiguos compañeros de equipo, viendo cómo el resto de los aldeanos celebraban el regreso de Naruto. ¿Qué es?
Reunión de emergencia, debes presentarte en la sala del consejo de inmediato. ¿Ya, eh? Shikaku preguntó con un suspiro, cerrando los ojos. Escondite de Akatsuki, ubicación desconocida. De pie frente a la estatua de Hedomazo aún convocada, Zetsu le estaba contando a Madara sobre la derrota de Pain. El verdadero líder de Akatsuki apretó su mano en un puño apretado. Cerró su ojo Sharingan permanentemente activado cuando Zetsu terminó. Así que eso es lo que pasó. ¿Qué vas a hacer ahora? Oh, y Konan no volverá. Necesitamos encontrar otra persona para sincronizar con el Hedomazo, dijo Madara, recomponiéndose. Kisame, localiza a la Chibi. Tengo otro asunto que atender. Konoha. Después de que las celebraciones iniciales cesaron, los ciudadanos de Konoha comenzaron a reconstruir. Akatsuki podía aplastar sus edificios, pero no podía apagar su voluntad de fuego. Se instalaron tiendas de campaña en el antiguo campo de batalla para albergar a la gente de la aldea, mientras que los grupos salían a buscar materiales de construcción adecuados entre los escombros. En una de las carpas médicas, Tsunade estaba descansando, su apariencia juvenil se había desvanecido. Sakura y Shizune la estaban curando, haciéndole transfusiones de chakra mientras Naruto y Kakashi estaban al lado. Tuvimos suerte de que no muriera, dijo Sakura, su mano brillaba de color verde mientras comenzaba a bombear su propio chakra en el cuerpo de Tsunade. Y tenemos suerte de que se recupere. ¿Cuánto tiempo tardará en despertar, Sakura-chan? Preguntó Naruto mientras su compañera de equipo levantaba sus manos del pecho del Hokage. No estoy segura, podría ser desde unos pocos días hasta unas pocas semanas, y Konoha está en una coyuntura crucial. Necesitamos que se despierte, dijo Sakura, haciendo algunos sellos más y presionando sus manos hacia abajo sobre el pecho de Tsunade, curando, calmante chakra verde bombeando de regreso al sistema de su sensei. Kakashi asintió. Un Hokage temporal tendrá que ser designado en su lugar entonces, Shikaku-san ha sido convocado por el Daimyo por esa misma razón, Kakashi, dijo Shizune, reemplazando el paño de cocina que estaba en la frente de Tsunade por uno nuevo. Creo que te van a nombrar. Kakashi parpadeó. Yo. Pero, sería terrible en el trabajo, luego le dio una palmada en la espalda a Naruto. Naruto está más que listo, creo. Naruto parpadeó y bajó la mandíbula. ¿Hablas en serio Kakashi-sensei? Sí, dijo Kakashi, mirando a su exalumno. Enfrentémoslo, eres más fuerte que yo, y pudiste vencer a Pain y negociar con el hombre detrás de Pain, lo que llevó a que todos los que Pain mató fueran revividos. Naruto asintió, exhalando. Pero yo, bueno, soy un gran ninja, sí, pero no sé si estoy listo todavía. No muchos líderes lo son, Naruto, dijo Kakashi con una sonrisa. Pero tienen el liderazgo impuesto. El sabio parpadeó ante el voto de confianza de su sensei, y sonrió, frotándose la nuca. Gracias, sensei. Capital del País del Fuego. En el edificio Capital del País del Fuego, los líderes de Konoha y los líderes del País del Fuego se habían reunido. A la cabeza estaba el Daimyo, el señor del País del Fuego y uno de los líderes más poderosos del continente. Para los líderes de Konoha, estaban los tres ancianos, Mitokada Omura, Utatane Koharu y Shimura Danzo, así como el general Anbu y el jefe Honin Nara Shikaku. Continuaremos trabajando con los otros países para hacer frente a la amenaza a Akatsuki, comenzó Omura, cruzando las manos frente a él. Después de lo sucedido en la aldea, el País del Fuego pondrá todos los recursos en su reconstrucción, afirmó el ministro de Hacienda. Primero tendremos que elaborar un presupuesto, y luego considerar la presión sobre las otras naciones. Hay algo más a considerar primero, dijo Danzo, mirando a la gente reunida. Mantenía la vista en reserva. ¿Quién será el próximo Hokage? Se trata de eso, Danzo, ¿vas a hacer tu movimiento, no? Pensó Shikaku. ¿No podemos esperar hasta que Tsunade Hime se haya recuperado? Según los informes de sus estudiantes, debería estar mejor en unas pocas semanas, sugirió el Dairimo, Lord Tokuse y Ieyasu. Ella todavía es Hokage, después de todo. Mi señor, Tsunade Hime es parcialmente responsable de la construcción de la aldea, dijo Koharu y Shikaku suspiró. No lo es, Koharu-sama. El dolor iba a destruir la aldea de todos modos, tenía que preservar su secreto que nuestros hombres habían descubierto, dijo Shikaku, interrumpiendo la diatriba de Koharu. Y si hay alguien que debería reemplazar a Tsunade, tengo dos recomendaciones. ¿Y lo son, Shikaku? Preguntó Ieyasu. Ataque Kakashi, el ninja copia y antiguo aprendiz del Yondaime Hokage, Namikaze Minato Uzumaki Naruto, aprendiz del difunto Jiraiya-sama, y el chico que salvó a la aldea de Pain, dijo Shikaku mientras cruzaba las manos. Ieyasu estaba intrigado.
Ambas parecen buenas opciones, sin embargo, Naruto-san todavía no es un adolescente. Sí, pero tiene mucha experiencia luchando contra Akatsuki, habiéndose encontrado con ellos varias veces, respondió Shikaku. Y creo que también debería ser obvio quién es su padre ahora. Él es el hijo de Minato-sama. Esa fue la clave para el daimyo, y Danzo decidió que era mejor no usar su triunfo ahora. La inexperiencia del chico llevará a Konoha a la ruina, estaré allí para recoger los pedazos, pensó Danzo, y abrió los ojos. Estoy de acuerdo con la afirmación de Shikaku-san. Naruto es una buena elección. Entonces se decide, el Rokudaime Okage será Uzumaki Naruto, dijo Ieyasu, doblando su abanico. Capítulo 2. El Okage de Naruto. Comienza la cumbre de los 5 Kage. Konoha. Mientras los jefes de Konoha estaban en la capital del fuego decidiendo el próximo Okage, habían pasado casi 2 días. Todo alrededor de la aldea estaba sucediendo la reconstrucción. Tenzo, también conocido como Yamato, estaba usando su Mokuton para construir nuevas casas de 2 en 2. Otros ninjas, como Genma, Aoba y Raido, estaban revisando los escombros en busca de madera utilizable para la reconstrucción estándar. Ya se había enviado un mensaje a los países aliados circundantes para que enviaran a sus mejores carpinteros, sus mejores arquitectos y materiales de construcción a la aldea. Wave Country y Wind Country fueron los primeros en responder, su gente ingresando a Konoha a través de lo que quedaba de las entradas este y sur. Entre los carpinteros de Wave Country estaban Inari y Tazuna, los viejos amigos de Naruto, Sakura y Kakashi. El propio equipo Kakashi estaba ayudando con la reconstrucción lo mejor que podían, y Hinata les ayudó mucho. Naruto usaría sus clones para colocar el esqueleto de una estructura, Hinata usaría su Byakugan para decirle a los clones y al sabio dónde mantener las cosas quietas, y Sakura usaría su fuerza para presionar clavos para asegurar la estructura. Kakashi entonces comenzaría a llenar el esqueleto. Con la ayuda de Naruto, las paredes fueron colocadas en dicho edificio y aseguradas por Sakura. Finalmente, después de unas horas, se terminó el edificio en el exterior, lo único que se tuvo que hacer fue la plomería y el cableado. El grupo se sentó cerca de un trozo de madera para un pequeño descanso. Naruto se secó la frente, mirando el nuevo edificio que habían construido con un poco de orgullo. Como su padre, había dicho el Yondaime Okage, Konoha podría reconstruirse. Sus pensamientos vagaron por la advertencia que le había dado Minato, el hombre de la máscara, Uchiha Madara, conocido como Tobi. Recordó cómo no pudo darle un solo golpe a Tobi cuando lo encontraron antes de la última desaparición de Sasuke después de su batalla con Itachi. Él simplemente pasó gradualmente a través de su cuerpo. Sin daño alguno. Su padre pensó que podría obtener el poder para evitarlo usando el Kyuubi, simplemente no sabía cómo. Para derrotar a ese hombre debes tener un poder especial, Naruto, Minato le había dicho y Naruto cerró los ojos. Tomó asiento y se estiró. Naruto-kun. Miró hacia arriba para ver a Hinata acercándose a él. Oye Hinata-chan, gracias por la ayuda aquí. Esos ojos tuyos son muy dulces, dijo con una sonrisa. Hinata se sonrojó y luchó por contener un tartamudeo. Gracias Naruto-kun, ¿cómo estás? Naruto exhaló. Mejor que antes, gracias, Hinata-chan, y gracias por intentar salvar mi vida. Ese de nada, Naruto-kun, dijo Hinata, lentamente tomando asiento a su lado. Ahora eres el héroe del pueblo, Naruto-kun. Tienes el reconocimiento que siempre has querido. Naruto sonrió. Sí, tengo, se inclinó hacia adelante. Pero, las cosas aún no están hechas. Konoha tiene que ser reconstruida, y Akatsuki tiene que ser derrotado. Pero con Pain muerto, Naruto-kun, ¿no debería Akatsuki ser derrotado en su mayoría? Hinata le preguntó y Naruto cerró los ojos. No, ni siquiera cerca. No sé cuántos Bijū se han llevado, pero para mí tiene la mayoría de ellos. No solo eso, Pain no era el verdadero líder, era el chico del frente, exhaló Naruto. Quería decirle a Oba-chan eso, pero todavía está inconsciente después de sacrificar la mayor parte de su chakra para salvar a los aldeanos. Hinata asintió lentamente y Naruto la miró. ¿Querías decir lo que dijiste? Hinata parpadeó. ¿Qué? Dijiste que me amabas antes de atacar a Pain. ¿Lo dijiste en serio? Hinata se sonrojó y se movió un poco antes de exhalar. Quise decir cada palabra, Naruto-kun. Te he amado desde la primera vez que te vi entrenar, cuando éramos niños. Ella esperó su respuesta y él sonrió. Gracias por decírmelo, Hinata-chan, no sé lo que siento por ti todavía, pero, se echó hacia atrás. Lo resolveré, prometo darte una respuesta pronto, Hinata-chan.
Tómate todo el tiempo que necesites, Naruto-kun, dijo Hinata, sonriéndole. Oye, Naruto. Dijo una nueva voz y Naruto miró hacia arriba para ver a un anciano con un pájaro gris y cabello y un chico con cabello negro acercándose. Ambos vestían uniformes de carpintero. Viejo Tazuna. Preguntó Naruto, parpadeando. Je, sí, respondió Tazuna y el chico sonrió. Espera, Inari. Vaya, te has vuelto alto para ser un niño de tu edad. Dijo Naruto con una sonrisa e Inari sonrió. Apuesto a que soy más alto que tú cuando tenías 12 años, Naruto. Je, yo era un bajito en ese entonces, no lo niego, dijo Naruto con una sonrisa, frotándose la nuca. Wow, ¿de quién es esta chica contigo, Naruto? ¿Es realmente bonita, es tu novia? Preguntó Inari, haciendo que tanto Naruto como Hinata se sonrojaran. Siempre pensé que te reunirías con esa chica Sakura, pero supongo que ella se unió con Sasuke. Ante la mención de Sasuke, Naruto miró hacia abajo. Sasuke ya no está en Konoha. ¿Qué? Preguntaron Inari y Tazuna. Es una larga historia, chicos, respondió Naruto, exhalando. Y dudo que quiera volver. Oh, teníamos la esperanza de verlo contigo, Sakura, y Kakashi, Naruto, dijo Tazuna, frotándose la nuca. Supongo que las cosas cambian con los años, ¿eh? Naruto asintió. Sí, las cosas cambian mucho, bueno, ¿podemos ponernos al día más tarde, Naruto? Preguntó Inari, y él sonrió. Apuesto a que tienes un montón de historias. Je, sí, creo que sí, dijo Naruto con una sonrisa cuando él y Hinata notaron algo, era Kiba montando a Kamaru. Chicos. Chicos. Gritó Kiba, corriendo. Los ancianos han vuelto, Shikaku ha vuelto. Naruto parpadeó. Ellos son, ¿por qué tú? Naruto, los Daimyo te han convertido en el nuevo Hokage. Dijo Kiba, patinando hasta detenerse frente a ellos y Naruto y Hinata parpadearon, y luego se quedaron boquiabiertos. ¿Qué? Preguntó Naruto, parpadeando cuando Kakashi y Sakura se acercaron corriendo, escuchando ese anuncio. Daimyo-sama, te ha convertido en el nuevo Hokage en ausencia de Tsunade-sama. Kiba le dijo, inhalando y exhalando. Yo tampoco lo creí, pero Shikaku me dio algo para darte. Aquí. Kiba le entregó a Naruto un pergamino, que tenía el sello oficial del Daimyo. Sus ojos se agrandaron y la abrió. Yo, Ueseji Tokusei, nombro a Uzumaki Naruto como el Rokudaime Hokage de Konoha. Dependiendo de su desempeño, puede mantener la posición si Tsunade y me despierta. Debajo estaba la firma del Daimyo, y Naruto exhaló y cayó de espaldas. Leyó el mensaje varias veces, dejándolo asimilar. Se secó la frente y miró a Hinata, luego a Kakashi, luego a Sakura, y luego a Inari y Tazuna. Chicos, realmente lo soy, Hokage, susurró Naruto, exhalando. Soy Hokage, eso es, Kami, dijo Sakura, exhalando y Naruto se puso de pie, antes de retroceder. Una sonrisa feliz estaba ahora en su rostro. Soy Hokage, repitió, casi vitoreando. Gaara, finalmente lo alcancé. Afueras de Konoha el enviado de Kumo, que consistía en los estudiantes de Killer B, el Jinchuriki de ocho colas, caminaba hacia Konoha después de un largo viaje donde, gracias a la falta de sentido de orientación de Karui, los había perdido muchas veces. Pero ahora, gracias a Samui, líder del equipo, finalmente se habían encaminado. Omoi dio un suspiro, sacando el pop de su boca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Eh? Preguntó Karui, mirándolo. Oh, me estaba preguntando qué debería hacer, dijo Omoi, poniendo su dedo en su mejilla. Si hay un montón de chicas lindas en Konoha y todas se enamoran de mí. Oh, sí, eso sería un problema, dijo Karui con sarcasmo. ¿Por qué no sales con ellos entonces? Sal con quien te pregunte primero. Sí, pero ¿qué debo hacer si cuando tengo que irme de Konoha, ella dice que me ama tanto que no puede soportar estar separados? Tengo miedo de que quiera que nos suicidemos juntos. ¿Qué tan lejos estás jugando estos escenarios? Karui preguntó con exasperación. Aún no hemos llegado a Konoha. Me estás volviendo loco. Algún tipo que se ve muy sexy también podría acercarse a ti, señaló Omoi. Solo usa la palabra guapa. De todos modos, ahora que lo mencionas, dijo Karui, frotándose la cara y sonrojándose levemente. Algún bombón rico, alto y popular podría acercarse a mí, nunca se sabe. Nah. Estás pensando demasiado en cosas, nunca sucederá. Omoi le dijo, burlándose de la idea. Karui se enojó, tomó una piedra. ¿Quién eres tú para hablar? Omoi dobló todo su cuerpo para esquivar y la roca se fue a los árboles.
¿Qué pasaría si esa roca hubiera golpeado una roca y la roca se derrumbara, y luego pedazos de la roca hicieran que otra roca se derrumbara, y causara una enorme avalancha que enterrara a Konoha? Tú eres el que piensa demasiado. Karui le rugió. En breve, están en la pared de Konoha, mirando hacia el enorme cráter. El viento silbaba a su alrededor y el color de la cara de Karui se desvaneció. De ninguna manera. No lo hice a propósito. Ese pequeño guijarro realmente causó todo este daño. Karui gritó, las lágrimas brotaban de su cara nerviosa. Karui, ¿qué has hecho? Preguntó Omoi. No seas ridículo, vamos a buscar a alguien con quien hablar, les ordenó Samui. Konoha Naruto se estaba ajustando para su túnica, inhalando y exhalando nerviosamente. No podía creer que fuera el Hokage. Hace solo 2 días, había salvado a la aldea de Pain y era un genin, y ahora era Hokage hasta que Tsunade despierte. Kakashi vio a su alumno adaptarse a la túnica, hinchado de orgullo. Su alumno, el ninja impredecible número 1 Uzumaki Naruto había sido nombrado Hokage. Se pregunta si esto es lo que Jiraiya sintió cuando Minato se convirtió en Hokage. Hokage-sama, dijo una voz y Naruto se giró para ver a Shizune allí. Tenemos visitantes. ¿Visitantes? Preguntó Naruto, parpadeando cuando una mujer rubia alta y tetona vestía una camiseta negra que dejaba al descubierto su cintura y su escote, así como una falda corta. En su frente había una diadema Kumo. ¿Puedo ayudarle? Sí, puedes. Mi nombre es Samui, Asama, el Yondaime Hokage ha convocado una cumbre de los Kages en Iron Country para tratar el problema de Akatsuki, dijo la mujer, entregándole una carta. Recientemente, el miembro de Akatsuki, Uchiha Sasuke, capturó al hermano de Asama, el Jinchuriki del buey de 8 colas, Killer Bee. Naruto pareció congelarse, al igual que Kakashi. Disculpa, ¿puedes repetir eso? Uchiha Sasuke se ha unido a Akatsuki, dijo Samui, mirando al joven Hokage. Eso tiene que ser imposible, ¿por qué Sasuke se uniría a Akatsuki? Naruto susurró, exhalando. Obligándose a ponerse de pie, agarró la carta para asegurarse. Gracias, me prepararé para irme de inmediato. Samui asintió, se inclinó respetuosamente ante el nuevo Hokage y salió de la habitación. La mano de Naruto tembló mientras sostenía la carta, y cerró los ojos. Ahora sabía, que Sasuke nunca podría regresar a Konoha ahora. No solo era un ninja desaparecido, sino un miembro de Akatsuki, y había tomado un Jinchuriki. Naruto, susurró Kakashi, acercándose a su alumno. Estoy bien, sensei, dijo Naruto, exhalando. Tengo que prepararme para la cumbre, me gustaría que fueras uno de mis guardaespaldas. Ay, dijo Kakashi, asintiendo. Naruto respiró, poniéndose su sombrero de Hokage. Me pregunto si esto es lo que sintió Ero Sennin cuando Orochimaru desertó, País del Fuego Sasuke estaba dirigiendo a su equipo, Taka, hacia Konoha. El último Uchiha estaba decidido en su nuevo objetivo, la destrucción de Konoha y el asesinato de los ancianos en venganza por lo que el clan Uchiha y Itachi sufrieron. Sasuke estaba concentrado en conseguir su última venganza, todavía no le había dicho a su equipo su plan de matar a la totalidad de Konoha, hasta el último hijo, el último bebé. No le importaba ir en contra de los deseos de Itachi. No le importaba haberle mentido a su equipo. Nada le impediría completar este objetivo. Luego notó que algo aparecía en espiral frente a él. Apareció una máscara naranja con un patrón en espiral, y luego un cuerpo cubierto con la capa Akatsuki. Entrecerrando los ojos, su mano chisporroteó con el Chidori y se lanzó hacia Madara que ahora estaba de pie frente a ellos. Karin, Suigetsu y Jugo patinaron hasta detenerse cuando Sasuke empujó hacia adelante con su Chidori y atravesó a Madara. Por atravesar significaba literalmente, en esencia, que Sasuke ni siquiera lo tocó. ¿Qué? Sasuke pensó mientras se deslizaba hacia adelante y Madara se volvió hacia él. TSK, 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 Sasuke, me decepcionas, dijo Madara, cruzando las manos y los ojos de Sasuke se entrecerraron. ¿Qué quieres? Hice mi parte de nuestro trato, dándote el Hachibi, preguntó Sasuke y el Sharingan de Madara lo fulminó con la mirada. Fallaste a Sasuke, nuestro acuerdo sigue en pie, le dijo Madara con frialdad, y los ojos de Sasuke, Jugo, Karin y Suigetsu se abrieron como platos. ¿Qué? Eso es imposible. Te lo trajimos, dijo Suigetsu. Todo lo que tenemos es un tentáculo, parece que Killer Bee te engañó los ojos, dijo Madara y Sasuke recordó que la cola de la chibi cayó sobre Karin, y se vio obligado a cortarla, así es como lo hizo, ingenioso, pensó Sasuke y se enderezó. Si te diriges a Konoha, estás perdiendo el tiempo, dijo Madara y miró al grupo. Mi socio, Pain, ya lo ha destruido. ¿Qué?
Sasuke demandó y miró a Karin. Karin encendió su jutsu ojo de Kagura, acercándose a Konoha, y pudo sentir un chakra residual increíblemente poderoso. Mucho, mucho más poderoso que Sasuke. Todo lo que puedo confirmar, es un chakra residual en Konoha, eclipsa a todos los demás. Eso es Pain, dijo Madara, mirando a Sasuke. Aún trabajas para mí, Sasuke, y necesito que te dirijas a la cumbre Kage en Iron Country. No hay trato, gruñó Sasuke, sus ojos cambiando al Sharingan. Nuestra alianza ha terminado, Madara. Madara frunció el ceño cuando Zetsu se levantó de la rama de un árbol. Se ha elegido un nuevo Hokage, dijo la mitad blanca. ¿Quién es? Danzo. ¿Kakashi? Madara preguntó, mirando al Shinobi Venus Flytrap en blanco y negro. Ninguno. Es Uzumaki Naruto. El chico que venció a Pain, respondió Zetsu y los ojos de Sasuke se abrieron momentáneamente. Puede que sea incluso más fuerte que Sasuke ahora. Sí, tiene nuevas y poderosas habilidades. ¿Más fuerte que yo? Sasuke gruñó y luego se rió. Madara, me dirijo a Konoha. No intentes detenerme. ¿Qué tal si hacemos un trato entonces? Madara le preguntó. Si me ganas, nuestra alianza se termina y puedes hacer lo que quieras. Pero si no puedes, tienes que hacer lo que yo diga por el momento. Sasuke gruñó. Murta. Corrió hacia Madara, sus manos chispeando con el Chidori y disparó a uno en el Chidori e hizo, Chidori Sharp Spear, y lo dejó caer sobre la rama en la que estaba parado Madara. El líder de Akatsuki saltó de la rama que caía cuando Sasuke saltó hacia él, arrojando su Chidori. Madara lo esquivó, agarrando la muñeca del Uchiha caído y golpeó con el pie el estómago de Sasuke, enviándolo a estrellarse contra el árbol. Sasuke gruñó, volando a través de los sellos y disparó una ráfaga de llamas, el Katon. Goryuka no Jutsu, lanzamiento de fuego. Técnica de fuego del gran dragón, disparando una enorme bola de fuego con forma de dragón que rugió a Madara. El líder de Akatsuki lo dejó pasar inofensivamente a través de su cuerpo y levantó sus propias manos. Sin hacer ningún sello, o incluso gritando su nombre, disparó Katon. Shousenka no Jutsu, Fire Release. Super Phoenix y Mortal Fire Techinque, varias grandes bolas de fuego masivas disparadas desde donde podría estar la boca de Madara, cada una de color azul, a Sasuke. Los ojos de Sasuke se agrandaron y se hizo a un lado mientras Madara continuaba disparando las grandes bolas de fuego azules como una ametralladora. Nunca había visto una técnica como esa antes. Pensó Sasuke, comparando su propio Osenka no Jutsu con la técnica que Madara estaba usando mientras su equipo saltaba o esquivaba las bolas de fuego. Apretando los dientes, sus ojos se transformaron en el Mangekyo Sharingan de seis puntas con aspecto de átomo que poseía, y la sangre brotó de su ojo izquierdo. Amaterasu. Gritando, una bola de fuego salió disparada de la nada y apareció en Madara. El primer Uchiha gruñó lanzando sus brazos alrededor de las llamas de Amaterasu. Para asombro de Sasuke, las llamas fueron entonces absorbidas por el ojo de Madara y desaparecieron. Madara luego desapareció en su ojo, y se teletransportó justo detrás de Sasuke y golpeó su puño en la espalda de Sasuke. Sasuke se estrelló contra el suelo. Se las arregló para volverse boca arriba cuando Madara aterrizó sobre él, su pie golpeando el estómago de Sasuke. Sasuke tosió sangre y Madara se inclinó. En ese momento, sus ojos se encontraron y el ojo derecho del Uchiha caído comenzó a sangrar. Tsukuyomi. Sasuke rugió, y Madara se encontró en un mundo rojo y negro y varias plumas perforaron su cuerpo. Así que esta es tu Tsukuyomi, dijo Madara, sin impresionarse. Patético. Para horror de Sasuke, Madara rompió su Tsukuyomi como si nada, y se inclinó, agarrando a Sasuke por el cuello. El Uchiha caído miró a los ojos de su antepasado, que se habían desplazado a su eterno Mangekyo Sharingan. Sasuke luego se encontró en el mundo rojo y negro de Tsukuyomi, era tan intenso como el de Itachi. Bienvenido a mi Tsukuyomi, Sasuke, la voz de Madara hizo eco en su mente. Lo admito, no estoy al nivel de Itachi, pero Itachi usualmente se contenía. No estoy, Sasuke miró su mano, que comenzó a derretirse y comenzó a llorar de dolor. Así que durante 12 horas, serás derretido y reformado una y otra vez por mi chakra, disfruta un segundo después, en el mundo real, Sasuke estaba tosiendo sangre. Itachi, dijo que eras, una sombra de tu antiguo yo, lo soy, le dijo Madara, lanzándole a Sasuke a Karin. Sin embargo, soy lo suficientemente poderoso como para enseñarte nuestra jerarquía, piénsalo de esta manera, dirigirte a la cumbre Kage y eliminar a uno o dos Kages demostrará lo fuerte que eres en realidad. Después de todo, si te imaginas fuera de mi capacidad, podrías vencerme. ¿Por qué no? Lo haces tú mismo si eres así de fuerte.
Sasuke jadeó mientras enrollaba la manga de Karin y mordía su muñeca, el chakra curativo comenzaba a fluir por su cuerpo. Nuru, recuerda nuestro acuerdo. Perdiste, Sasuke, así que tienes que hacer lo que te digo, le dijo Madara, sonriendo burlonamente detrás de su máscara. Bien, dijo Sasuke, poniéndose de pie después de curarse. Madara desapareció por un segundo, luego reapareció, arrojándoles capas de Akatsuki. Ahí, para significar que son miembros de Akatsuki, dijo Madara, y sacó el anillo de Itachi, arrojándolo a Sasuke. Para hacerlo oficial. Desde que puedas derrotarme, Sasuke, eres miembro de Akatsuki. Sasuke respiró hondo, poniéndose la túnica negra con nubes rojas después de desechar su otra capa, y se puso el anillo. Ahora era un miembro de pleno derecho de Akatsuki ahora, y miró al resto del equipo Taka. Suigetsu estaba refunfuñando por llevar una capa de Akatsuki de nuevo, poniéndose el cuchillo de trinchar decapitante en su espalda. Jugo se estaba poniendo la capa, y Karin había terminado de ponérsela de ella. Bueno, tenemos nuestras órdenes, dijo Sasuke con disgusto. Vayamos a la Tierra del Hierro y pongamos en posición. Un momento, Sasuke, dijo Madara, mirando a Zetsu. El shinobi de aspecto extraño se dividió en dos, un brazo negro apareció en el lado negro y un brazo blanco apareció en el lado blanco donde ocurrió la división. Zetsu aquí te acompañará. Será de alguna ayuda. La mitad blanca de Zetsu saltó después de que Madara le arrojara una capa a Akatsuki. Estoy listo para irme ahora, Sasuke, dijo la mitad blanca de Zetsu con una sonrisa. Bien, simplemente no te metas en nuestro camino, ordenó Sasuke y se dieron la vuelta y se alejaron de un salto, dirigiéndose al noreste hacia la Tierra de Hierro. Eso fue arriesgado, ¿no es así, jefe? Dijo la mitad negra de Zetsu, mirando a Madara. Solo 30 segundos más en esa batalla y Sasuke te habría derrotado, ¿correcto? Sí, dijo Madara, apretando su mano en un puño. De ahí una razón mayor para completar pronto. Zetsu, prepárate para iniciar el plan del Ojo de la Luna. Ay, Madara, dijo la mitad negra de Zetsu. Sin otra palabra, los dos desaparecieron, Madara usando su jutsu de teletransportación se desvaneció en su ojo hasta que desapareció por completo. Zetsu se hundió en el suelo, desapareciendo también, dejando atrás el campo de batalla donde Sasuke y Madara lucharon. Konoha, Puerta Norte. Naruto había seleccionado a Neji Ryuga como su segundo guardaespaldas para la cumbre y él, Kakashi y Neji se iban. El resto de los novatos y el equipo Gai los estaban despidiendo, así como la mayor parte de Konoha. Varias personas estaban animando a Naruto, deseando suerte a su nuevo héroe en la cumbre. Kakashi y Neji vestían túnicas marrones para protegerse del frío en la Tierra del Hierro, que era un país cubierto de nieve. Bueno, vamos, dijo Naruto, colocando su sombrero de Hokage en su cabeza mientras tomaba una respiración profunda. Antes de salir. Supongo que no voy a pasar un mejor momento para hacer esto, ¿eh, sensei? Kakashi lo miró. ¿Hacer qué? La mayoría de Konoha está aquí, así que este es el mejor lugar para hacerlo. Naruto se levantó el sombrero cuando el viento comenzó a soplar y se volvió hacia la población de Konoha. Por ahora, yo protejo esta aldea. Kakashi sonrió ante eso mientras la gente de Konoha comenzaba a vitorear y silbar de alegría por eso. Bueno, ahora que eso está hecho, creo que deberíamos partir, Hokage-sama. Bien, Kakashi-sensei, dijo Naruto con una sonrisa. Hizo eso para sentirse mejor, todavía estaba deprimido porque Sasuke se había salido tanto del camino, ya no podía ser salvo. Kakashi-sensei, Neji, vamos. Ay, Hokage-sama. Dijeron Kakashi y Neji al mismo tiempo, y los tres comenzaron a salir de Konoha. Kumogakure. En el pueblo de la cima de la montaña de Kumogakure, el pueblo escondido en los pozos, el Yondaime Raikage, había terminado de prepararse para la cumbre. Seleccionó a sus dos guardaespaldas, Shi como sensor, el mejor ninja médico de Kumo y especialista en genjutsu, y a Daroi, su espadachín especialista en ninjutsu que era un maestro del Kekigenkai, Storm Release, con él. Shi tenía el cabello rubio de longitud media que cubría sus ojos azules y su piel blanca, y vestía el uniforme Jonin estándar de Kumo de una correa, un chaleco chunin de color gris y pantalones grises. Daroi tenía la piel negra como la mayoría de la gente en Kumo, y tenía el pelo blanco corto y puntiagudo y una gran espada en la espalda que no tenía punta, y también estaba vestido como Shi. El mismo Raikage era un hombre alto e imponente que era extremadamente musculoso, y tenía su túnica de Raikage abierta para exponer su pecho musculoso, y alrededor de sus muñecas había gruesos guanteletes de metal que parecían pesar una tonelada cada uno, y alrededor de su cintura estaba el cinturón de ogro, y vestía pantalones negros oscuros. Daroi, Shi, ¿listo?
preguntó A, agachándose cerca de la ventana. Ay, Raikage-sama, dijeron ambos, haciendo una mueca al ver lo que el Raikage estaba a punto de hacer. Entonces vamos. A gritó, y con eso, saltó por la ventana de la torre Raikage, cayendo varios cientos de metros antes de aterrizar sobre sus pies antes de correr hacia la entrada sur. Daru y Shi suspiraron, y salieron por la puerta después de decirle a la secretaria de A que trajera a alguien para arreglar la ventana de la oficina del Raikage. Este iba a ser un largo viaje. Kirigakure en la isla cubierta de niebla de Butter Country, en Kirigakure, la aldea escondida en la niebla, Terumi Mei, la extremadamente atractiva Godaime Mizukage de cabello castaño se estaba preparando para partir con sus dos guardaespaldas, el joven siete espada Chinchojuro y el líder de los enterradores. La unidad Elite Hunter Ninja de Kiri se estaba preparando para ir mientras estaba de pie en los muelles. Un grupo de aldeanos los estaba despidiendo. Mei vestía un kimono azul de corte bajo que mostraba su impresionante escote y piernas con malla ninja debajo, y llevaba su túnica en la mochila en la espalda. Chojuro llevaba sus gafas, una camisa blanca de manga larga con rayas verticales negras. Y pantalones cargo que eran azules y negros. Alrededor de su pecho estaba donde estaba su diadema, conectada al arnés que llevaba Arirameki, su espada de dos mangos en su forma inédita. El cabello blanco de Ao estaba erizado en una punta, y llevaba pendientes de aspecto extraño que tenían etiquetas sobre ellos, y su ojo derecho estaba cubierto con un parche en el ojo. Llevaba la misma camisa blanca que Chojuro, pero tenía un kimono azul sobre el cuerpo y alrededor de la frente estaba su diadema. Señor, juro por mi nombre como Mizukage que cumpliré con mi deber, dijo Mei mientras tomaba su sombrero Mizukage de manos del anciano mientras se lo entregaba. Oh, como uno de los grandes siete espadachines, debes proteger a Mizukage-sama. Yo, creo, estaré bien, probablemente, dijo Chojuro, tartamudeando. Ten fe en ti mismo, eres fuerte, le dijo Mei a Chojuro gentilmente, haciéndolo sonrojarse. Por eso fuiste elegido para protegerme, ¿de acuerdo, Chojuro? Sí, haré lo mejor que pueda, espero, dijo Chojuro, sonrojándose y sonriendo. Ella es tan amable, todo lo que necesitas decir es sí, señora. Nadie quiere escuchar que estás hablando mal. Niño soy, solo sean un hombre, dijo Ao con disgusto mientras la oscuridad descendía sobre los ojos de Mei. Un hombre, Ao, basta con la conferencia. Tienes que darte prisa o de lo contrario llegarás tarde a la reunión. Necesitas un hombre. Pensó Mei. Solo le estoy dando un consejo al niño. Cuando yo tenía su edad, cállate o te mataré, dijo Mei dulcemente después de volverse hacia Ao, desconcertándolo. ¿Eh? Ao pensó mientras su mandíbula caía. Mei levantó su sombrero. Vamos Ao, Chojuro, vamos. Protegeré su hermosa sonrisa, si puedo, Chojuro pensó ansiosamente mientras subían al bote y se iban. Iwagakure en Iwagakure, el pueblo escondido en las rocas, que estaba ubicado en un valle rodeado de grandes montañas, Onoki de las dos escalas se estaba preparando para ir con sus guardaespaldas. Era el Sandai Metsuchikage, contemporáneo de Sarutobi Hiruzen, y el Kage vivo más antiguo de los cinco países. También era el más bajo. Tenía el pelo largo y blanco, una nariz grande con protuberancias, un bigote puntiagudo blanco y una barba puntiaguda. También llevaba la túnica Tsuchikage, con el sombrero colgando alrededor de su cuello. Sus dos guardaespaldas eran Kurotsuchi, una bonita kunoichi de cabello negro que llevaba el pelo recogido en un moño, un chaleco de chunin gris de dos tiras, una camiseta negra y pantalones negros, y llevaba una gran caja en la espalda. El otro era Akatsuchi, un shinobi alto y gordo que vestía el mismo atuendo, con una nariz grande y una sonrisa perpetua en su rostro regordete. Puedes hacerlo Tsuchikage-sama. Kurotsuchi, Akatsuchi, es mejor que lo protejas, ¿escuchaste? Dijo un grupo de shinobi en un puente que estaba sobre la puerta del este. A mi edad, esta reunión será un dolor, dijo Onoki, poniendo su mano en su espalda y gimiendo. Ustedes, jóvenes, no comprenden lo que es cuando sus caderas son una bomba de tiempo virtual. ¿Qué te parece, abuelo, pensando en jubilarte? Kurotsuchi bromeó cuando el Tsuchikage puso su mano sobre la caja. No puedes confiar en tu antigua gloria para siempre. Ah, tomaré tu equipaje por ti, Tsuchikage-sama, dijo Akatsuchi, y comenzó a levantar la caja. No toques, Akatsuchi. Onoki ordenó y deslizó sus brazos en los arneses de su equipaje. No necesito tu ayuda. Luego se levantó, y hubo un crujido y sus caderas cedieron. Oh. Mis caderas. ¿Qué dices? ¿Deberías enviar a alguien más en tu lugar? Kurotsuchi bromeó. No seas ridículo. ¿Quién crees que soy?
demandó Onoki, sus ojos desorbitados por el dolor. Soy Sandai Metsuchikage, el gran y temible líder de Iwagakure. Oof, llevaré mi propio equipaje. Buen dolor, qué viejo terco, gruñó Kurotsuchi, cerrando los ojos y frotándose el puente de la nariz. Está bien, entonces llevaré tu equipaje. Vamos. Dijo Akatsuchi, levantando a Onoki y su equipaje con facilidad y poniéndolos en su hombro. Con eso, tres partieron por el camino hacia la Tierra de Hierro. Tsunagakure en Tsunagakure, el pueblo escondido en la arena, Gaara, el Godaime Kazekage se estaba preparando para irse con sus hermanos que había elegido para ser sus guardaespaldas. Llevaba su túnica de Kazekage y su sombrero colgaba suelto alrededor de su cuello, golpeando la calabaza gigante que llevaba en la espalda que llevaba su arena. A pesar de perder el Shukaku, Gaara estaba tan fuerte como siempre, diablos, era posiblemente más fuerte. Todavía tenía su escudo de arena automático, pero había estado entrenando durante los últimos meses en Taijutsu para no depender más de él, y había agregado docenas de Futon Jutsus a su arsenal, y otra razón por la que era más fuerte, finalmente pudo dormir sin preocuparse de que Shukaku tomara el control. Kankuro estaba de pie junto a él, su pintura facial había cambiado, una línea púrpura sobre sus ojos, una sobre su boca y una subiendo por su barbilla para conectarse con la de su boca, y todavía vestía su traje negro. Temari tenía puesta una capa blanca y en su espalda había un gran pergamino, y llevaba una armadura shinobi blanca debajo de su capa que no tenía lados. Llegaste tarde, Kankuro, reprendió Baki a su alumno mientras estaba junto a Ebizo y el resto de los aldeanos. Me tomó un tiempo descubrir este nuevo truco. Kankuro dijo con una sonrisa. Ten cuidado, Kazekage-sama, dijo con una sonrisa Matsuri, la estudiante y la novia de Gaara. Kankuro, cuídalo bien, dijo Ebizo con una sonrisa. Lo haremos, dijo Temari con una sonrisa, agitando un nuevo pequeño abanico sobre su rostro para mantenerse fresca. Está bien, vámonos, le dijo Gaara a sus hermanos, dándose la vuelta para irse. No es como si Gaara necesitara guardaespaldas. Kankuro dijo con una sonrisa, dando un pulgar hacia arriba a los aldeanos. Los tres comenzaron a alejarse, la arena comenzó a moverse bajo sus pies y luego los tres se detuvieron. Luego, Gaara hizo levitar la arena bajo sus pies, y con... Capítulo 3. Ataque a la cumbre País de Hierro. Después de un viaje de 3 días, Naruto, Kakashi y Neji caminaban por la nieve hacia el edificio Summit, una enorme fortaleza con 3 cabezas de lobo talladas naturalmente por el viento, la nieve y el hielo. El joven Hokage estaba aprendiendo de su sensei en el camino sobre el país. Era la única nación en el continente que no usaba ninjas, usa samurai, que estaban a la par con Chunin y Honin Shinobi, y sus generales podían estar incluso con Honin Hokages de élite. Raikage-sama probablemente eligió este país debido a su ubicación estratégica y neutralidad, dijo Kakashi mientras caminaban. Naruto asintió, sinceramente, solo había estado prestando media atención a lo que decía su antiguo sensei. Estaba revisando su decisión sobre Sasuke. Preguntándose si era demasiado pronto para declarar a Sasuke un ninja desaparecido, ¿conocía toda la historia? Tendré mi respuesta completa cuando nos volvamos a encontrar, para ver si Sasuke realmente está en Akatsuki. Naruto, ¿estás prestando atención? Preguntó Kakashi, agitando su mano frente al rostro de Naruto. Lo siento sensei, me he distraído un poco, dijo Naruto con una sonrisa, frotándose la parte posterior de la cabeza. Sabré qué hacer cuando lo vuelva a ver, Kakashi asintió, mirando a su antiguo alumno. ¿Se trata de Sasuke? Sí, dijo Naruto, exhalando y cerrando los ojos. Tal vez debería haber recibido la historia completa del Cloud Ninja antes de partir, a veces los líderes tienen que tomar decisiones rápidas sin conocer la historia completa, Naruto, ofreció Neji mientras caminaban. Gracias Neji, dijo Naruto mientras caminaban. Entonces, ¿cuáles son tus intenciones con mi primo, Naruto? Neji preguntó de la nada y el joven Hokage tropezó y cayó de cara a la nieve. ¿De dónde vino eso? Preguntó Naruto, levantándose y sacudiendo la cabeza. Ella casi muere para salvarte de Pain, solo quiero saber tus intenciones, dijo Neji con frialdad. Hablamos de eso, y yo, bueno, no sé qué hacer ahora, dijo Naruto, frotándose la nuca. ¿Y es este realmente el momento? Muy bien Naruto, lo discutiremos en profundidad más tarde, dijo Neji mientras continuaban caminando hacia el edificio Summit. Konoha Sakura, Hinata y Sai estaban sentados y hablando sobre eventos recientes. Naruto había sido nombrado Hokage, y algunos Kumo Ninja habían ido a hablar con él.
Lo siguiente que hizo Naruto, antes de irse, fue agregar a Sasuke de todas las personas al libro de bingo. Sus compañeros de equipo, Sakura y Sai, se habían sorprendido mucho por esto, al igual que Hinata. Naruto tiene las responsabilidades de un Hokage ahora, Sakura, dijo Sai suavemente, recostándose. Lo que sea que hizo Sasuke debe haber justificado esto. Lo sé, dijo Sakura, exhalando y cerrando los ojos. ¿Pero qué? De todas las personas, Naruto aún debería tener alguna esperanza, tal vez Sasuke invadió las fronteras de Kumogakure o algo así o mató a algunos de sus shinobi, dijo Hinata. Fue, probablemente para evitar la guerra con Kuno, Sakura asintió, exhalando mientras miraba hacia arriba para ver a dos personas que se acercaban, dos de los ninjas de Kumo en el estanque cerca de donde estaban hablando los tres ninjas de Konoha. Uno era un niño de piel oscura con cabello blanco y una niña de largo cabello rojo. El chico los señaló. Cuéntanos todo sobre Sasuke. Demandó, señalando a Sakura. ¿Qué? Sakura le preguntó sin rodeos, mirando al chico directamente. ¿Lo escuchaste? Cuéntanos todo, dijo la niña, poniendo su mano sobre su espada. O haremos que nos lo cuentes. Sakura se puso de pie. ¿Qué hizo Sasuke? Comenzó cuando la chica Kumo cargó contra ella, sacando su espada. Sakura, Hinata y Sai saltaron fuera del camino de la katana cuando el chico también atacó. Hinata activó su Byakugan y esquivó varias puñaladas del chico mientras la chica atacaba a Sai y Sakura. El ninja Rod sacó su tanto, bloqueando un corte vertical de la chica Kumo y la pateó, de regreso al estanque. Los dos ninjas de Kumo fueron espalda con espalda y comenzaron a atacar a Sakura, Hinata y Sai en tándem. Sakura esquivó un corte del chico mientras la chica giraba para darle una patada. El aprendiz de Tsunade atrapó su patada con una mano, apretó el tobillo de la niña con fuerza, giró y la estrelló contra el niño. Ambos Kumo ninja rodaron, cayendo antes de volver a ponerse de pie en tierra firme. Sai desató una ola de bestias Chōjū-jiga, y ambos Kumo ninja comenzaron a cortar y cargar sus espadas con electricidad para destruir a las bestias. Hinata y Sakura corrieron hacia ellos. Ambos ninja Kumo se vieron obligados a regresar completamente a la tierra seca cuando la aprendiz de Tsunade y la heredera Hyūga saltaron en el aire y golpearon su puño contra el suelo, fracturándolo y haciendo que el ninja Kumo cayera de sus pies. Finalmente, Hinata aterrizó y adoptó una postura de Hyūken. Akesan Junisho, 8 trigramas 32 palmas. Hinata gritó, golpeando a ambos atacantes 32 veces, sellando su chakra y enviándolos volando de regreso. Sakura caminó hacia adelante, levantando al chico. Bien, ¿qué diablos ha hecho Sasuke? Naruto lo puso en nuestros libros de bingo y lo declaró un ninja desaparecido. El chico gimió. Él es parte de Akatsuki, se llevó a nuestro maestro, los ojos de Sakura se agrandaron y soltó al chico. Eso, pero, ¿por qué? Itachi era parte de Akatsuki, ¿por qué Sasuke? Como el infierno lo sabemos. Gruñó la chica, golpeando su espada contra el suelo para levantarse. Todo lo que sabemos es que, se llevó a nuestro maestro Killer Bere. Ni siquiera sabemos si está vivo o muerto. Sakura respiró, mirando a Hinata y Sai. Ella apretó su mano en un puño. Si querías saber sobre Sasuke, no tenías que atacarnos, dijo después de un momento. ¿Realmente, nos lo dirás? Preguntó el chico, levantándose. El nombre es Omoi, por cierto. Y yo soy Karui, maldita sea, golpeaste fuerte, dijo Karui, gimiendo y miró a Hinata, que estaba empezando a encogerse. Ustedes dos, Hyūga, no sabemos completamente sobre los poderes de Sasuke, dijo Sakura después de un momento y Omoi y Karui la miraron. La última vez que lo vi era extremadamente rápido, cubría una gran cantidad de terreno en poco tiempo y había usado una nueva variante de Chidori, la llamó Nagashi. También tiene el sello maldito. Empuña una espada, usa el Chidori, es muy hábil con su Sharingan, y usa Katons, y probablemente usa serpientes desde que Orochimaru lo entrenó. Si sus poderes cambiaran desde entonces, no lo sabría. Karui asintió mientras Omoi tomaba notas. ¿Es, por casualidad, tu maestro un Jinchuriki? Preguntó Hinata después de un momento. ¿Sí? Él es el Jinchuriki del buey de 8 colas, dijo Karui. Nos enseñó todo lo que sabía. Entonces deberías concentrarte en salvarlo en lugar de perseguir a Sasuke, dijo Sakura y la miraron. Todavía existe la posibilidad de que esté vivo, Akatsuki quiere las bestias con cola, aunque se necesita tiempo para sellarlas. ¿Quieres decir? Susurró Moi y Sakura asintió. Sasuke es nuestra responsabilidad, dijo Sakura y lo miró. Te ayudaremos a salvar a tu amo.
Tierra de Hierro. De vuelta en la Tierra del Hierro, Naruto, Kakashi y Neji estaban llegando a la fortaleza donde se estaba llevando a cabo la cumbre. Un hombre de mediana edad con vendas envueltas alrededor de su frente los estaba saludando, vestido con un kimono formal y dos espadas en la cadera. Era el samurái más poderoso de la Tierra del Hierro, el equivalente a un Kage, el alto general Mifune. Saludos, comenzó Mifune, y miró a Naruto. ¿Eres el nuevo Hokage? ¿Qué le pasó a Tsunade-hime? Sí, lo soy, el líder de Akatsuki, Pain, atacó la aldea, poniendo a Tsunade-sama en coma, respondió Naruto, exhalando. Me han nombrado Rokudaime Hokage hasta que despierte. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Mifune asintió. Ya veo, bienvenido entonces Naruto Dono. Naruto asintió con la cabeza y los tres entraron. Arriba en las vigas, el grupo de Sasuke estaba mirando, los cinco habían pasado por delante de los centinelas samuráis sin ser detectados. Los ojos de Sasuke se habían convertido en el Sharingan mientras miraba a su antiguo compañero de equipo y sensei. La boca de Karin se abrió en estado de shock, sintiendo los niveles de chakra del joven Hokage. Increíble, estos son irreales, pensó Karin y se acercó para comprobar los niveles de chakra de los otros Kages. Kami, todos son tan enormes, ella miró a Sasuke que ahora estaba apretando la barandilla. El último de los Uchiha apenas estaba controlando su ira mientras miraba a su antiguo camarada Kakashi. Ambos, viviendo en ignorancia del sacrificio de Itachi, suciedad, escoria, en la sala de reuniones, Naruto dejó su sombrero en el asiento reservado para el Hokage mientras Kakashi y Neji entraban en la sala de guardaespaldas. Gaara lo miró con leve sorpresa. Naruto, no esperaba verte aquí. Me acaban de nombrar Hokage en ausencia de Tsunade-sama, Gaara, dijo Naruto, frotándose la nuca. Miró a los otros Kages a su alrededor. A lo estaba mirando, tratando de juzgar qué tipo de personaje era el joven Hokage. Los ojos de Mei se agrandaron al ver a Naruto y una leve sonrisa apareció en su rostro. Sin embargo, Onoki estaba frunciendo el ceño, mirando al joven Hokage. Se parece demasiado al destello amarillo, pensó Onoki, mirando al joven Hokage. Ponga sus sombreros sobre la mesa, yo seré su moderador. Mi nombre es Mifune, dijo Mifune. La reunión comenzará ahora. Yo iré primero, por favor escucha, dijo Gaara, cruzando las manos debajo de la barbilla. La composición de los cinco Kages seguro ha cambiado. Debe ser algo para haberte convertido en Kazekage a tu edad, comenzó Onoki, mirando a Naruto. ¿Y tú, Hokage? Kazekage, tu padre debe haberte enseñado bien, pero aparentemente se olvidó de inculcarte los modales. Supongo que por eso soy Kazekage, dijo Gaara con calma y Onoki gruñó mocoso descarado. Tsuchikage Dono, por favor deja de interrumpir. Kazekage Dono, continúa, dijo Mei respetuosamente. Soy un ex Jinchuriki, Gaara miró a Naruto. Akatsuki me capturó y me mató para extraer mi bestia. Si no fuera por Chiyoba-sama, todavía estaría muerta. Por eso creo que Akatsuki es extremadamente peligroso. Puedo más que confirmar eso. Como Gaara, soy un Jinchuriki, dijo Naruto después de que Gaara le asintiera. Konoha ha luchado con Akatsuki al máximo de las cinco grandes naciones. Tsunade-sama creó el Nihushotei para combatirlos. Sarutobi-sama cayó ante Idan Nikakuzu, y el propio Jiraiya-sama cayó ante el líder de Akatsuki Pain. Luego cerró los ojos. Hace apenas unos días, Pain atacó la aldea, y la redujo a un cráter. Los Kages, incluso los ojos de Asa, se agrandaron. ¿El dolor destruyó la aldea por su cuenta? Onoki preguntó con incredulidad. Sí, usó un poderoso jutsu para hacerlo. Me estaba buscando, y tenía que preservar su secreto. Usando la técnica, Shinra Tensei, dijo Naruto. Llegué después de que el gran sapo sabio Shima dio la alarma y se enfrentó a Pain. Usó un jutsu para controlar seis cuerpos, todos los cuales tenían poderosas habilidades. Con la ayuda de Katsuya, Gamabunta, Gamairo, Gamaken, Fukasaku y Shima, yo fui capaz de destruir 5 de 6 cuerpos, sin embargo, el cuerpo primario recuperó su poder. Perdí, y luego, en mi ira después de que Pain casi mata a alguien que me importaba, me vi obligado a usar mi Bijuu, Kyubi. Fui a Six Tails y obligué al cuerpo principal de Pain a retirarse, y luego, cuando estaba a punto de perder de nuevo, después de que Pain ató mi cuerpo a la técnica que en realidad creó una pequeña luna, luego fui a ocho colas, pero antes de que pudiera romper el sello, el propio Yondaime Hokage apareció en mi mente como una caja fuerte. ¿Yondaime Hokage Dono diseñó el sello para hacer eso? Preguntó Naruto, quien asintió. Sí, reparó mi sello y me dijo que Pain no era el verdadero líder.
Era un hombre con una máscara que atacó Konoha hace 16 años con Kyuubi, Uchiha Madara. ¿Uchiha Madara? Eso está llegando, chico, dijo Onoki, mirándolo. Madara murió mucho antes de tu tiempo, deberías haberlo, luché contra él cuando era joven. Tu Shodai me lo mató. Es difícil de creer, lo sé, dijo Naruto, y cerró los ojos. Pero Madara está vivo y coleando, y está detrás de Akatsuki y el ataque a Konoha hace 16 años. ¿Puede haber algo de verdad en eso?, dijo Mei. Akatsuki se formó parcialmente en Kirigakure, posiblemente por Yagura, el Yondaime Mizukage. Ao, el líder de nuestro cuerpo de un Tenin, había descubierto que Yagura estaba bajo un Sharingan Genjutsu. Mei miró a Gaara que parecía tener algo que decir. Con la elaboración de Naruto, siento la necesidad de contar más de mi experiencia con Akatsuki. Mi gente solicitó ayuda de muchos países, solo Tsunade-sama respondió. Aunque en este punto, con tantos Jinchuriki capturados, sería demasiado tarde para pedir ayuda. Si un país ha capturado a Jinchuriki, no tiene por qué dar órdenes. Es una vergüenza. ¿Deberías haber intentado recuperarlo en secreto, eso? Naruto interrumpió, agarrando la mesa con enojo. ¿Es así como nos llamas? ¿Solo eso o cosa? ¿Así es como veías a los dos Jinchuriki que estaban en tu aldea? Ahora escucha, chico, no, escucha, viejo, dijo Naruto, interrumpiéndolo. Es cierto que la única razón por la que los países perdieron su Jinchuriki es por actitudes arcaicas como esa. No somos armas. No somos cosas. Somos personas. Parece que solo Konoha, Suna y Kumo entienden eso si yo estoy en lo correcto. Onoki apuntó los dientes ante eso y asintió. La razón por la que convoqué esta reunión se debe al secuestro de mi hermano. Francamente, los únicos dos en los que confío ahora son el joven Hokage Aki y el joven Kazekage, ya que entienden por lo que pasó mi hermano, dijo A, disparando un mira a Onoki. Usaste a Katsuki muchas veces. Sí, para un pueblo que realiza el desarme, se necesitaba una fuerza mercenaria barata. No hemos inflado nuestra fuerza Shinobi en tiempos de paz como lo hiciste tú, Raikage Dono, replicó Onoki y entrecerró los ojos. Entiendo por qué no confiarías en Kirigakure, Raikage Dono, intervino Mei. Pero no usamos a Katsuki y hemos enviado ninjas cazadores tras ellos. Incluso perdimos a un grupo completo de ninjas cazadores a manos de Akatsuki, que había logrado hablar con nuestro antiguo Jinchuriki de las seis colas, Utakata. Ya veo, dijo A, calmándose un poco. Va, no fui el único Kage que usó a Katsuki, dijo Onoki y miró a Gaara. Tu padre los usó bastante. ¿Qué? Preguntó Gaara, entrecerrando los ojos. Con todos los recortes presupuestarios que Suna recibió en ese entonces, ¿estás realmente sorprendido? Solo porque los bijus fueron robados, no hay razón para tener miedo, dijo Mei con calma y la miraron. Se necesita tiempo y conocimiento para aprender a controlarlos. Si Madara es realmente parte de Akatsuki, eso ya no es cierto. Puede controlar a los bijú como si fueran mascotas, al igual que Hashirama, tu antiguo Mizukage y Killer B, dijo Onoki. Así que el peligro sigue ahí. Todos, cálmense, dijo Mifune con calma antes de que A pudiera explotar. Está claro ahora que lo que hay que hacer. Debe presentarse un frente unido contra Akatsuki, propongo el aliado de las cinco grandes naciones para este propósito. ¿Una alianza, las cinco grandes naciones? Onoki preguntó con incredulidad. Tal cosa no se ha visto, nunca. Está claro que las alianzas más pequeñas entre las naciones y las aldeas por sí mismas no pueden enfrentar a Akatsuki solo, dijo Mifune con calma. La única respuesta es una alianza. Estoy de acuerdo, dijo Naruto y todos los Kages lo miraron. Ya no podemos permitirnos el lujo de hacer esto por nuestra cuenta. Demasiada gente ha muerto. Muy bien entonces, pero ¿quién debería liderar la alianza? Preguntó Onoki, rechinando los dientes hacia Naruto suavemente. Sí, esa es la cuestión, dijo Mifune, mirando a los cinco Kages que estaban presentes. El Raikage es demasiado emocional para convertirse en un líder eficaz de toda la alianza, el Hokage y el Kazekage son demasiado jóvenes, hay problemas de confianza entre los Mizukage y el resto de las aldeas, y Tsuchikage es, francamente, demasiado mayor y ha utilizado a Akatsuki en el pasado. A primera vista, ninguno de ustedes es apartamento para ser líder, sin embargo, Mifune miró a todos los Kages, y se decidió por Naruto. Konoha ha luchado contra Akatsuki por más tiempo, ha tenido la mayor cantidad de muertes de Akatsuki y ha descubierto a los dos líderes de la organización. Por esa razón, creo que el joven Hokage y Konoha deberían liderar la alianza. Secundado, dijo Gaara.
En tercer lugar, dijo A, sorprendiéndolos a todos. Si Konoha puede ayudar a atrapar al secuestrador de mi hermano o salvarlo, con mucho gusto los apoyaré como líderes en este esfuerzo. Naruto parpadeó. Wow, wow, más despacio, por favor, dijo, sacudiendo la cabeza. No creo que pueda liderar a todos, ni siquiera tengo tanta experiencia, finalmente, estás hablando con sentido común, chico, dijo Onoki, sonriendo mientras Naruto lo fulminaba con la mirada. Si alguno de estos dos cachorros lidera la alianza propuesta, estará condenado. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, algo salió del centro de la habitación. Parecía una Venus Flytrap, y cuando se abrió, apareció un humanoide blanco puro, con un ojo amarillo, y envuelto alrededor de la parte inferior de su cuerpo era una túnica Akatsuki. Sasuke está aquí. Te está esperando. Los ojos de Naruto se agrandaron cuando el Akatsuki frente a él declaró eso. El extraño cuerpo blanco y los ojos amarillos, la cosa miró a su alrededor, mostrando sus dientes afilados para todos. Dio una sonrisa psicópica. Vamos, vamos a buscar a Sasuke. Anunció Zetsu, sonriendo. ¿Qué? A exigió, su ira alcanzó el punto de ebullición que estaba antes de la reunión. Los guardaespaldas se apresuraron a entrar en la habitación cuando escucharon la llegada de Zetsu, y los ojos de Kankuro y Temari se abrieron como platos. Chojuro y Ao conversaron en voz baja, ambos también sorprendidos. Él. Temari jadeó, levantando la mano. Sasuke. Gaara preguntó alzando una ceja. ¿Qué está haciendo aquí? Kankuro grunó. El del Sharingan, dijo Mei en voz baja, contemplando esto. ¿Una de las personas que mató a Zabuza? Ao preguntó en voz alta. ¿De quién es él? Akatsuki preguntó, mirando a Zetsu. Un miembro de Akatsuki, estoy bastante seguro de eso, respondió Onoki, agarrando su sombrero. Espera, Sasuke está aquí. Naruto demandó antes de que él atravesara la mesa a la velocidad del rayo, moviéndose más rápido que incluso Kakashi, y agarró el cuello del Zetsu, parecido a una planta. ¿Dónde está Uchiha Sasuke? Respuesta. A exigió, apretando el cuello de Zetsu. HL es realmente, F rápido. Zetsu pensó con miedo. Si no me respondes, no seré fácil contigo, advirtió A, apretando su mano en un puño. Oh, bien, te daré una pista, intentó Zetsu, pero el Raikage le rompió el cuello en su ira. Inmediatamente, Neji activó su Byakugan, escaneando todo el recinto. Encontró donde estaba Sasuke y le dio una señal a Kakashi para que lo siguiera. Kakashi le susurró a Naruto. ¿Cuánto tiempo necesitas para entrar en ese modo sabio tuyo? 5 minutos, Neji ya lo encontró. Naruto susurró mientras Mei le gritaba al Raikage que podrían haber usado a Zetsu para obtener información. Ay, lo encontraremos y lo detendremos hasta que llegues, Naruto. Naruto asintió con la cabeza, calmándose mientras se mantenía sentado, y comenzó a quedarse perfectamente quieto. Mifune envió un boletín de todos los puntos por toda la fortaleza para buscar y detener a Sasuke y cualquiera de sus compatriotas, y Kakashi y Neji salieron de la habitación con el Hyuga prodigio a la cabeza. A se abrió paso a través de la pared en la dirección opuesta, y Darui se disculpó por ello antes de seguir a Shi y al Raikage. En los niveles inferiores de la fortaleza, el equipo Aoke estaba mirando mientras el samurái comenzaba a moverse. Karin jadeó cuando comenzó a sentir que todos los samuráis en la fortaleza de la torre comenzaban a moverse. ¿Qué pasa, Karin? Suigetsu le preguntó a su mano sobre el cuchillo de trinchar decapitante. Los samuráis están empezando a moverse. Parecen estar buscándonos. Karin respondió, y sus ojos se agrandaron. Y siento que los dos guardaespaldas que vinieron con el Hokage también vienen por aquí. Zetsu nos vendió, dijo Jugo mientras los ojos de Sasuke se estrechaban, sus ojos negros cambiando al Sharingan. Un poco más lejos, un samurái estaba mirando detrás de los pilares cuando vio la reveladora túnica de Akatsuki que llevaba Sasuke. Actuando rápidamente, sacó una de sus katanas especiales y comenzó su carga. Sin embargo, antes incluso de rodear su pilar, Sasuke había desaparecido y reaparecido detrás del samurái, y golpeó al Chidori en su espalda, matándolo. No sirve de nada, hay demasiados. Karin dijo desde el nuevo escondite en las vigas. Seguro que nos capturarán. Ese bastardo de Zetsu, lo atraparé por esto, gruñó Suigetsu, agarrando el cuchillo. Solo unos pocos segundos después, Sasuke estaba rodeado por casi 30 samuráis. Agarró su chokuto con su mano cubierta de sangre mientras los soldados armados agarraban sus propias espadas, sacándolas. ¡Ataque! Ordenó el líder del equipo samurái, sacando sus espadas cortas.
Todos los samuráis en la habitación comenzaron a canalizar chakra en sus espadas, haciéndolos extenderse a una variedad de ejes de chakra, espadas y otras armas. Samurai también puede usar chakra. Karin susurró, mirando. No tenía idea de que pudieran usar chakra así, dijo Suigetsu, mirando. Sasuke, ¿qué estás haciendo? Escóndete. Karin gritó cuando el chakra de Sasuke se disparó. Estoy realmente cabreado en este momento, dijo Sasuke, su Sharingan mirando al samurái enemigo. Vamos, no voy a ser fácil contigo. Nosotros tampoco. Anunció el comandante samurái, lanzando una hoja de chakra en forma de X a Sasuke mientras los demás lanzaban una hoja de chakra en forma de sierra circular hacia él. Cargando chakra relámpago a través de su chokuto, Sasuke levantó su espada verticalmente y cortó los ataques de los samuráis con facilidad. El samurái jadeó que lo desvió, y justo cuando Sasuke comenzó su carga, Akekuso, 8 Trigram Centipalm. Se escuchó y Sasuke fue golpeado por una ráfaga de aire vacío, y fue enviado volando de lado. Sasuke luego miró hacia arriba para ver a Hyuga Prodigy allí, con su Byakugan encendido. Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, han pasado 3 años, aunque tu chakra sigue siendo tan negro como lo vi durante el Bosque de la Muerte, dijo Neji, caminando tranquilamente hacia Sasuke. ¿Ese es uno de los guardaespaldas del Hokage, dónde está el otro? Suigetsu jadeó. Detrás de ti, reconozco esa espada, dijo una voz detrás de ellos, y Suigetsu, Karin y Jugo saltaron levemente y luego miraron para ver a Ataque Kakashi detrás de ellos. Reconozco a Jugo of the Scales, pero no a ustedes dos. Samurai-san, lárgate, no puedes manejar a este oponente, dijo Neji mientras él y Sasuke se miraban el uno al otro. Él es un problema de Konoha, nos ocuparemos de él. El samurái asintió a regañadientes y huyó mientras Neji y Sasuke se enfrentaban. Jugo y Suigetsu atacaron a Kakashi al mismo tiempo, y él levantó su diadema para revelar el Sharingan, y esquivó ambos ataques, pero el puño de sello maldito de Jugo rompió la viga en pedazos. Al mismo tiempo, Sasuke corrió hacia Neji, su Chidori Kusanagi cargó. El prodigio Hyuga se había establecido en la postura de Hyuken y justo cuando el Uchiha lo atacó, colocó un Akeso Kaiten parcial para bloquear la espada, y Sasuke no pudo completar el corte. Neji luego giró rápidamente, gritando a Kaiten que tirara a Sasuke hacia atrás. Apretando los dientes mientras lo echaban hacia atrás, Sasuke respiró hondo. Katon, Gokaki Uno Jutsu, lanzamiento de fuego, gran técnica de bola de fuego. Para soplar una bola de fuego masiva a Neji que hizo sus propios sellos. Suiton, Mifurapa, lanzamiento de agua, ola de agua violenta. Neji gritó, lanzando un enorme chorro de agua a la bola de fuego, y los dos ataques se cancelaron entre sí. Neji luego vio múltiples Chidori Senbon lanzados hacia él y esquivó a cada uno de ellos por meros milímetros. Sasuke rugió, cargando contra el Chidori y despegó hacia Hyuga Prodigy a velocidades locas. Neji esperó hasta el último momento, y más rápido de lo que Sasuke podía ver, el Hyuga Prodigy golpeó con los dedos el Tenkatsu en sus brazos. Justo cuando el Chidori tocó a Neji, se apagó convirtiéndose en un simple golpe de palma. Sasuke dio un salto hacia atrás, gruñendo. Así que cerraste mi Tenkatsu para salvarte, ¿eh? Ríndete, Sasuke. Tu inexperiencia con Hyuken significa que puedo vencerte aquí, le dijo Neji, acomodándose en una postura profunda de Hyuken. Podía ver todo el sistema Tenkatsu de Sasuke, incluidos los que cerraba. Sasuke gruñó, y su ira reabrió el Tenkatsu en sus brazos. Voy a matarte, bastardo de ojos blancos. Ustedes y Hyuga siempre han sido inferiores a los Uchiha. Con eso, Sasuke cargó contra Neji y le lanzó un puñetazo que Hyuga Prodigy esquivó. Los dos se involucraron en una ráfaga de taijutsu, sin embargo, Sasuke se sintió abrumado por el dominio de energía en Hyuken, sus brazos y pecho sellados por los golpes del Hyuga Prodigy. El Uchiha fue enviado volando de regreso por otro Kaiten, y rugió de rabia. El Sharingan de Sasuke se transformó en el Mangekyo Sharingan, las estrellas de 6 puntas en sus ojos se enfocaron en Neji. Entonces su ojo izquierdo comenzó a sangrar y vio una oleada de chakra en los ojos del Uchiha. Amaterasu. Rugió, y las llamas negras de Amaterasu en forma de bola de fuego dispararon a Hyuga. Actuando rápidamente, Neji activó su defensa más fuerte. Akeso Chokaiten, 8 Trigram Super Heavenly Spin. La esfera azul de chakra rodeó el cuerpo de Hyuga Prodigy cuando comenzó a girar rápidamente e hizo una doble capa de Kaiten. El Amaterasu impactó la esfera giratoria de chakra y fue desviado por el chakra que giraba rápidamente del Kaiten. Sin embargo, la primera capa se quemó, pero la segunda capa más cercana al cuerpo de Neji estaba intacta,
Cuando terminó de girar, lanzó una Kekuso, 8 Trigrams Empty Palm, a Sasuke, el ataque se estrelló contra su rostro. Neji jadeó, mirando a Sasuke que gruñó enojado, la sangre ahora goteaba de su labio. El Mangekyo Sharingan, ¿cuándo lo consiguió? Pensó Neji, manteniendo la guardia mientras miraba a Sasuke. Necesito mantenerme en guardia, no sé si puedo vencerlo ahora. Al mismo tiempo, Kakashi había perseguido a Suigetsu, Jugo y Karin a una pequeña habitación que ahora estaba cubierta por una niebla. El ninja copia frunció el ceño y miró a su alrededor. Su Sharingan solo podía ver chakra, un deterioro similar que tenía cuando se enfrentó a Zabuza en el gran puente de Naruto. Luego esquivó el cuchillo decapitar para trinchar por meros centímetros, pero el pesado puño del sello maldito de Jugo se estrelló contra él, enviándolo a chocar contra él. Poniéndose de pie, comenzó a sellar y respiró hondo, lanzando un Gokaki Uno Jutsu de su boca para evaporar la niebla. Kakashi luego bloqueó y esquivó los golpes de Suigetsu y levantó su mano, cargando con Lightning. Raikiryu Kami, lobo cortador de relámpagos. Gritó, bajando la mano mientras formaba un lobo hecho de un rayo que comenzó a perseguir a Suigetsu, dirigiéndose hacia él. ¡Tonterías! Suigetsu gritó, corriendo rápidamente cuando el lobo relámpago saltó hacia él, y luego se estrelló contra él y dio un fuerte grito cuando su cuerpo fue electrocutado. Cayó de rodillas, logrando canalizar la mayor parte del rayo a través del cuchillo de trinchar decapitante, y jadeó. Oh, eso realmente inteligente, el brazo de Jugo luego agarró a Suigetsu de la puerta, tirándolo hacia atrás. Allí estaba Karin, sosteniendo un kunai que tenía una gran variedad de etiquetas explosivas. Ella sonrió, agitando el dedo como si lo estuviera regañando. Lo siento, Ataque-san, pierdes. Karin gritó mientras lanzaba el kunai con las etiquetas explosivas mientras ella, Suigetsu y Jugo comenzaban a correr hacia el área de lucha de Neji y Sasuke. Los ojos de Kakashi se agrandaron. Mierda, esquivó el kunai, y se estrelló contra la pared cuando las etiquetas explosivas se encendieron. Voló a través de los sellos. Totón. Shinjuzansu no Jutsu, liberación de la tierra. Técnica de decapitación doble suicidio. Se zambulló en el suelo justo cuando toda la habitación estaba envuelta en una gran explosión que voló el techo y abrió un agujero en las otras habitaciones de los alrededores. Gran plan, Karin, supongo que tienes algunos usos. Dijo Suigetsu mientras corrían lo más rápido que podían. Bueno, yo sabía que no podíamos enfrentarlo de frente, dado que, después de todo, es el legendario Copy Ninja. Karin dijo con una sonrisa y se ajustó las gafas. Buen plan para una fracción del momento, ¿no? Jugo asintió. Sí. En ese momento, el suelo debajo de ellos se astilló y Kakashi saltó, lanzando una patada a Suigetsu, y su cabeza explotó en una lluvia de agua y golpeó a Jugo contra Karin, golpeándolos a ambos contra la pared. Hiciste un plan bastante bueno, aunque debiste haber mantenido la niebla, dijo Kakashi con una sonrisa mientras Suigetsu se reformaba, y Jugo ayudó a Karin a levantarse, quien estaba gimiendo. En ese momento, antes de que Neji y Sasuke pudieran continuar peleando, la pared explotó y allí estaba el Raikage, así como sus guardaespaldas Daru Ishii. Nunca pensé que estaría feliz de ver a este bastardo, pensó Neji, jadeando mientras miraba a Aizen a un lado y Yuga, Sasuke es mi objetivo, ordenó a, gruñendo a Sasuke quien le devolvió la mirada, sus ojos se habían transformado de nuevo al Sharingan normal. Muy bien, dijo Neji, apagando su Byakugan. Se arrancó la capa de Raikage, un rayo envolvió su cuerpo en una capa. Sasuke miró al Raikage, la sangre aún goteaba de sus ojos y labios, aunque su determinación aún era grande. Sus túnicas Akatsuki revoloteaban en la brisa creada por Rai. Capítulo 4. Epigre Match, Naruto y Sasuke choque. Tierra de Hierro. Naruto había creado tres arbustos para continuar recolectando energía natural cuando ingresó al modo sabio. Mei, Gaara y Onoki lo observaron mientras se mantenía perfectamente quieto durante unos minutos, exhalando lentamente, sin saber que estaba canalizando energía natural en su cuerpo y equilibrándola. Luchó por mantener la calma, iba a enfrentar a Sasuke aquí y ahora, y ver si realmente estaba más allá de la salvación. Podría haberse apresurado, dejando que sus clones recolectaran energía natural, pero primero necesitaba ordenar sus pensamientos, de ahí por qué estaba ingresando al modo sabio de la manera estándar. Esto también le daría 20 minutos completos en el modo sabio con los otros tres clones, en caso de que lo necesitara. Veamos, ¿cuánto has cambiado a Sasuke? Pensó Naruto, introduciendo más energía natural en su cuerpo, y si uno pudiera ver la energía natural, habría un aura a su alrededor del tamaño de toda la habitación.
entonces sabré de manera concluyente mi respuesta. Va, ¿qué está haciendo ese chico? Onoki preguntó a sus guardaespaldas. Simplemente sentado allí tan rígido como una tabla, no lo sé, o por qué esos clones suyos están haciendo lo mismo, dijo Akatsuchi mientras Kurotsuchi ponía su mano en su barbilla, pensando. Tsuchikage-sama, ¿debería ir y respaldar a Raikage-sama y los ninjas de Konoha contra Sasuke? Quiero ver a la persona que mató a Deidara Nii, ver si realmente es tan bueno. Onoki asintió. Sí, veamos este nuevo Akatsuki, veamos si está a la altura de los que conocemos antes. Kurotsuchi asintió, y en una bocanada de humo, desapareció en una técnica de parpadeo corporal. Gaara miró a Naruto, preguntándose qué demonios estaba haciendo sentado allí. Debajo de ellos, Sasuke estaba apurando a Daru Ishii. Su capa de Akatsuki ondeaba alrededor de su cuerpo mientras corría hacia adelante, su chokuto en su mano. Actuando rápidamente, Daru Ishii voló a través de los sellos. Suiton. Suijineki, liberación de agua. Muro del campamento de agua, dijo Daru Ishii con calma, y el agua salió de su boca, golpeando a Sasuke antes de que pudiera conectarse. Luego hizo más sellos y sus manos se cargaron con un rayo. Raiton. Kangeika, lanzamiento relámpago. Ola de inspiración. Daru Ishii disparó un rayo a través del agua, supercargándolo cuando golpeó a Sasuke. El Uchiha gritó de dolor cuando su cuerpo fue electrocutado y fue enviado volando. Sasuke cargó el rayo que atravesaba su cuerpo hacia su espada, lo estrelló contra el suelo y la electricidad viajó fuera de su cuerpo. Mirando a Daru Ishii con el Sharingan, se obligó a ponerse de pie a pesar de la parálisis tras el efecto que había en su cuerpo por el ataque. Jefe, parece que nuestra inteligencia era correcta, parece que se basa en un rayo, dijo Daru Ishii, separando sus manos cuando el Raiton no Yoroi, armadura de liberación del rayo, de A estalló otro nivel en su cuerpo, el aire literalmente crepitaba y saltaba por el calor. De la electricidad girando alrededor del cuerpo de A, él también puede usar el fuego. Probablemente lo seguirá con un Katon, dijo Shi, recordando la información que obtuvieron inicialmente sobre Sasuke cuando Samui, Omoi y Karui informaron. Esa fue la razón por la que el séquito del Raikage llegó tarde. A la cumbre. No solo eso, tenían información de los operativos de Akatsuki, como Uchiha Itachi, Oshigaki Kisame, Deidara, Sasori, Ida Nikakuzu debido a que Sanin Jiraiya dio la alarma sobre su peligro para el Raikage un año antes de que Akatsuki comenzara a reunir a Jinchūriki nuevamente. Daru Ishii, prepárate con otro Suiton. Bien, dijo Daru Ishii mientras Karin, Suijetsu y Jugo miraban, quitando sus ojos de Kakashi Jinneji. Parece que deben haber obtenido intel sobre Sasuke de Konoha, dijo Suijetsu, mirando a los dos ninjas de Konoha frente a ellos. Oye, en el medio, eso es. Preguntó Karin, mirando al Raikage. Jugo convirtió su mano en un hacha, corriendo hacia adelante para cubrir a Sasuke. Neji y Kakashi intentaron detenerlo, pero él evitó sus ataques. Patinando hasta detenerse, estaba detrás del último Uchiha, listo para cubrirlo. Estos son los Jonins de Kumogakure, el del medio es el Raikage, esto no será fácil, declaró Jugo, preparándose. Necesito refuerzos, fuimos atacados por Sasuke, informó un solo samurai, comunicándose por radio con los demás. Shi luego voló a través de los sellos y su cuerpo comenzó a brillar. Jugo dio un paso atrás pero Sasuke se mantuvo firme. Raigen Rakochu, ilusión del relámpago. Destello del pilar del relámpago. Shi gritó, enviando un destello brillante por toda la habitación, cegando a todos los que estaban delante de él en su rango. ¿Está tratando de cegarnos? Jugo pensó, al no tener un dojutsu que pudiera ver a través de la ilusión, luego vio a corriendo hacia Sasuke, quien no se movió. El puño del Raikage se estrelló contra Sasuke, aparentemente aplastándolo contra el suelo. Sasuke. Jugo gritó. Mantente firme Jugo, esto es un genjutsu, dijo Sasuke con calma, su Sharingan viendo a través de todo. No está mal, Sharingan, pensó Shi. Es posible que hayas visto a través del genjutsu, pero es demasiado tarde. Arrugió, apareciendo frente a Sasuke mientras Daru Ishii apareció detrás de su espalda. La armadura de rayos del Raikage tronó cuando levantó la mano para asestar un golpe mortal, y Daru Ishii levantó su gruesa espada a la espalda de Sasuke. Reaccionando rápidamente, Suijetsu y Karin se deslizaron por Meji y corrieron hacia Sasuke. Karin arrojó dos kunai con etiquetas explosivas a Daru Ishii y al Raikage, haciéndolos interrumpir su ataque a Sasuke. Ah, usando su velocidad, instantáneamente regresó para otro ataque a Uchiha mientras comenzaba a ponerse de pie, pero Suijetsu llegó a tiempo para bloquear el pesado guantelete con su espada. Mierda, relámpago, pensó Suijetsu, luchando por evitar que el enorme guantelete del Raikage aplastara a Sasuke.
Entonces, el cuchillo de trinchar decapitante comenzó a romperse, y el puño de A lo atravesó mientras le arrancaban los brazos a Suigetsu. A pesar de que estaba hecho de agua, dolía como el infierno. Sasuke y Suigetsu fueron enviados a patinar cuando los brazos del ninja acuático se reformaron. Maldita sea, rompió mi espada. Los ojos de Jugo se abrieron como platos, su sed de sangre se apoderó de él mientras su cuerpo cambiaba, volviéndose más elegante y de color gris. Crecimientos en forma de alas aparecieron en sus antebrazos cuando sus ojos se volvieron negros, y en su espalda había 6 tubos ahora que brotaban chakra. Exhaló un poco de humo hecho de chakra y le dio una sonrisa maligna al Raikage. Sasuke luego asintió con la cabeza que sintió, y corrió hacia a toda velocidad. Ja 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 ja. Te mataré. Rugió Jugo, corriendo hacia el Raikage. Wow, su personalidad ha cambiado, dijo Darui mientras miraba. Y sus niveles de chakra se han disparado. Mantente en guardia. Shi advirtió mientras Neji enfocaba su Byakugan en Jugo. Un gran aumento de poder con una disminución de la inteligencia, se centró en el Raikage. Aunque sus niveles de chakra, Kami, son tan altos como los de un Bijuu. Solo inténtalo. Arrugió en respuesta, volviéndose completamente hacia Jugo. Su cuerpo parpadeó, y hubo un trueno cuando apareció frente a Jugo. El luchador bipolar trató de bloquear haciendo crecer un escudo de varias capas de sus muñecas. Un puñetazo sin esfuerzo a través de la defensa de Jugo, el chakra del rayo se sumaba a la penetración y golpeó a Jugo a través de múltiples pilares hasta que se estrelló contra el último, inmovilizándolo. Uno menos, dijo A mientras Sasuke enfocaba su Sharingan en él. Tu Sharingan no funcionará conmigo. Maldita sea, ni siquiera puedo verlo. Jugo se rió a carcajadas, todavía clavado al pilar por el Raikage, su Raitón no lloró y enfurecido a su alrededor. La fuente del sello maldito luego creó muchos cañones de chakra, que se extendían por sus costados y hombros. Comenzaron a brillar cuando el chakra se canalizó hacia ellos. Morir. Jugo rugió, disparando una ráfaga masiva de chakra a, aparentemente golpeándolo. Neji, Shi y Darui parecían esperar, sorprendidos o no muy preocupados, lo cual era extraño ya que parecía que el Raikage se había vaporizado. Sí, lo tengo, antes de que Jugo pudiera siquiera terminar su oración, el codo de A se estrelló contra su cabeza. Usando su Raitō no Yoroi, combinado con el Shunshin no Jutsu, su velocidad aumentó enormemente, era increíblemente difícil de ver. Incluso podía esquivar ataques a quemarropa como los que usaba Jugo. El propio Jugo se estrelló contra una pared cercana, que se estrelló a su alrededor, dejando una huella antes de que cayera al suelo, inconsciente. En la distracción, Sasuke apareció justo enfrente de Shi y lo arrojó bajo un poderoso Sharingan Genjutsu. Los ojos de Shi se agrandaron, fue como si una figura demoníaca lo agarrara y comenzara a quitarle la vida. Al darse cuenta de que era Genjutsu, lo rompió, mientras el Uchiha esquivaba una patada de Kakashi. Los ojos del Kopi Ninja y Sasuke se cruzaron, y la espalda de Uchiha se apartó del camino cuando Kakashi trató de golpearlo con un Raikiri. Además, Darui y Suigetsu se metieron en una batalla de espadas, la hoja rota de Suigetsu se estrelló contra la extraña hoja de cabeza plana del Cloud Ninja. Darui cargó electricidad a través de su espada, chocando con el cuchillo de trinchar decapitante roto mientras Karin se cubría. A se enderezó cuando Sasuke se abalanzó sobre él en un ataque. Cargando el Chidori a través de su Chokuto, haciendo el Chidori Katana, cortó la espalda del Raikage. Sin embargo, su espada fue desviada por el Raitón no Yoroi y la espada voló de la mano de Sasuke y aterrizó de pie. Cargando otro Chidori, Sasuke rugió cuando el rayo rodeó su mano, casi logrando el poder del Raikiri. Arrugió, su propia armadura relámpago explotó cuando ambos se movieron más rápido de lo que el ojo podía ver. Solo Karin, Neji y Kakashi podían rastrearlos, debido a las habilidades sensoriales de los dos últimos y al Sharingan de Kakashi. Como un sacacorchos, el Sharingan del Kopi Ninja se transformó en su forma Mangekyo para prepararse. Tanto Sasuke como A se enfrentaron. Codo. Rugió el Raikage empujando su codo hacia adelante a la velocidad del rayo. Chidori. Sasuke rugió, el sonido estruendoso de los pájaros aleteando llenó el pasillo. Con su Sharingan, Sasuke pudo predecir el movimiento lineal del golpe de A, y se agachó, y empujó al Chidori hacia adelante, impactando al Raitō no Yoroi. Sin embargo, la armadura de rayo descargó un voltaje opuesto al Chidori, enviando un campo eléctrico masivo que formó una esfera como una explosión que cortó el suelo y la esquina de la pared, y la electricidad chispeó a su alrededor continuando cortando la pared y el piso.
Sasuke enfocó su Sharingan, y sus ojos se abrieron un poco, solo la punta de sus dedos penetró la piel del Raikage. Era solo una herida superficial. A luego agarró la cintura de Sasuke con un agarre similar a un vicio y el último Uchiha luchó. ¿Usar Raiton para aumentar el poder y la penetración de un ataque? Ese es el movimiento de ataque Kakashi. Poder tocarme incluso cuando estoy vestido con mi Raiton no Yoroi, eso es realmente algo. Maldita sea, ¿hay alguna esperanza? Suigetsu gruñó, chocando con Daru, sus espadas cortándose entre sí en un feroz combate. No, Sasuke está casi muerto, respondió Daru, esquivando el tajo de Suigetsu con facilidad. Sasuke. Karin gritó cuando los niveles de chakra de A aumentaron de nuevo, y levantó a Sasuke por la cintura. Raige Bom, Bomba Liger. Un rugido, golpeando a Sasuke de nuevo contra el suelo. La fuerza del Raiger Bomu destrozó el suelo a su alrededor, astillándolo en forma circular cuando tanto Sasuke como Ase hundieron en el suelo por el impacto. El golpe sacudió toda la habitación, haciendo que todos los ninjas en la habitación saltaran fuera del camino para encontrar una mejor posición. Los ojos de Neji estaban muy abiertos. El cráter del Raiger Bomu tenía al menos 8 metros de profundidad y 12 metros de ancho. ¡Ah, increíble!, pensó Neji, encontrando su equilibrio y luego vio algo alrededor del cuerpo de Sasuke, un esqueleto. Sasuke había logrado activar su Mangekyo Sharingan a tiempo, colocando la caja torácica de Susanoo a su alrededor para recibir la mayor parte del golpe del Raiger Bomu. Su túnica había logrado rasgarse y un hilo de sangre fluyó por su labio por la fuerza del impacto, los ojos de Ase abrieron en un pequeño shock, pero dos de las costillas del Susanoo se partieron y se rompieron. El Susanoo comenzó a brillar con un aura púrpura, y el Raikage lo soltó y saltó hacia atrás y Sasuke también lo hizo, con la caja torácica llena alrededor de su cuerpo mientras se ponía de pie. Un brazo esquelético lo balanceó mientras Sasuke jadeaba, y a lo miró directamente. Había una estrella de 6 puntas en los ojos de Sasuke que estaba completamente roja y rodeada de oscuridad, y en el medio había una pupila negra. El Uchiha estaba empezando a sufrir los efectos del agotamiento y le dolía todo el cuerpo, y aunque parte de su túnica estaba rasgada, todavía estaba en su cuerpo. ¿Ese es el Mangekyo Sharingan? Un pensamiento y se encendió de nuevo, entrando en una versión 2 de su Raiton no Yoroi. Su cabello rubio platino, que parecía pegarse a su cabeza, comenzó a levantarse y el aura relámpago a su alrededor se expandió. Sus niveles de chakra también se dispararon. Darui había ido a ayudar a Shi y lo levantó por los hombros. Nadie ha podido sobrevivir a eso antes, de todos modos, ¿qué demonios es él? Preguntó Darui con leve asombro. Me golpeó con un genjutsu, todavía no puedo moverme, de vez en cuando encontrarás un genio así, dijo Shi, exhalando mientras los refuerzos samurai comenzaban a llegar. Así que ese es el Mangekyo de Sasuke, pensó Kakashi mientras Kumo Honin miraba con asombro, murmurando sobre esos ojos que Sasuke tenía en ese momento. Suigetsu ahora estaba clavado a su espada electrificada contra una pared, mirando. ¿Soy demasiado débil contra Raitons? Estoy paralizado y ni siquiera puedo licuar adecuadamente, los ojos de Karin se agrandaron en estado de shock. El chakra del Raikage aún está creciendo, estos son los niveles de Bijuu. El ojo de Amaterasu de Sasuke comenzó a sangrar. Amaterasu. Gritó, una bola de fuego de llamas negras apareció en A, y luego su cuerpo desapareció, dejando una imagen secundaria. Un samurái detrás del Raikage fue encendido por el Amaterasu, su armadura lo protegió mientras gritaba de miedo. Sasuke reaccionó en estado de shock, el Amaterasu había sido evitado. Esto fue, sin precedentes, se suponía que las llamas negras eran inevitables. Y sin embargo, el Raikage los había esquivado como si estuviera dando un simple paso lateral. ¡Apaga las llamas! Gritó uno de los samuráis, corriendo hacia adelante y tuvo que dar un paso atrás del calor. Estas no son llamas ordinarias, da un paso atrás. Ordenó uno de los otros samuráis. Amaterasu enciende lo que sea que esté mirando, esto es, pensó Shi, mirando. A reapareció detrás de Sasuke, rugiendo. Raigyaku Suinei, rayo opresión horizontal. Ante eso, el Uchiha encendió el Amaterasu alrededor de su Susanoo, formando un escudo que detuvo el ataque del Raikage. En ese mismo momento, en la sala de reuniones principal, los ojos de Naruto se abrieron cuando terminó de ingresar al modo sabio. Se puso de pie como lo hizo Gaara también. Si vas a enfrentarte a Sasuke, nosotros también lo haremos, dijo Gaara y Naruto asintió. Gracias. Vamos. Con eso, Naruto salió corriendo al pasillo seguido por Gaara, Temari y Kankuro, quienes estaban ansiosos por probar su nuevo juguete. Mei se puso de pie, mirando a sus guardaespaldas.
Ao, activa tu Byakugan y monitorea la batalla. Si Sasuke llega aquí, quiero estar listo, ordenó Mei Yao, asintió, y detrás de su parche en el ojo, su Byakugan se activó. Chojuro, mejor prepárate para desatar al Irameki. Ay, mi Tsukage-sama. Dijo Chojuro, quitando los vendajes de su espada y apareció la forma de un martillo. Si Sasuke ataca, protegeré a mi Tsukage-sama. De vuelta en la batalla, Karin miró hacia arriba para ver las llamas negras de Amaterasu alrededor del Susanoo de Sasuke y sonrió. Un escudo de Amaterasu. Buen pensamiento. El Raikage es increíblemente rápido, pero de esta manera Sasuke está protegido incluso si no puede seguir los movimientos del Raikage. Ahora el Raikage no podrá atacarlo. ¿Puede controlar las llamas negras? Incluso cambiando su forma. ¿Es más hábil con esta técnica que Itachi? Shi pensó mientras Sasuke volvía a mirar a Ano me subestime. Arrugió, avanzando con su ataque. En ese mismo momento, Kakashi activó su Kamui, y logró al menos robar el lado del Susanoo de Sasuke que estaba frente al Raikage de su agujero negro mientras la palma del Raikage atravesaba las costillas como si fueran ramitas. ¿Eh? ¿A dónde se fueron las llamas y el Raikage estaba atacando de todos modos? Karin pensó mientras Kakashi ponía su mano sobre su ojo, cayendo sobre una rodilla. ¿Qué pasó con las llamas en esa área? Shi preguntó con asombro. Creo que tenemos que agradecerle a Kakashi por eso, Raikage-sama habría perdido su brazo de otra manera, dijo Darui, sonriendo a Kakashi quien le dio el pulgar hacia arriba. Sasuke se estrelló contra el suelo con un crujido repugnante, su Susanoo apenas mantenía el ritmo mientras el Raikage lo seguía saltando en el aire, sosteniendo su talón en alto para su remate. Fue en ese momento que el techo explotó, Naruto y Gaara cayeron con Temari y Kankuro. En un intento desesperado por salvarse, Sasuke comenzó a manipular las llamas restantes alrededor de su escudo Susanoo. Hiroshin Doroku, guillotine drop. Rugió cuando Sasuke dio forma a las llamas en un escudo incorpóreo, y luego les dio forma de púas. Entón, Kagutsuchi, lanzamiento de blaze. Kagutsuchi barra herramienta añadida señor de la tierra, rugió Sasuke. Si iba a morir, se llevaría la pierna del Raikage con él. ¿Todavía está tratando de pelear? Shi pensó y luego, una ola de arena se disparó y antes de que cualquiera de los ataques pudiera atacar, los ataques de Sasuke ya fueron bloqueados por un escudo de arena. ¿Arena? Un pensamiento. ¿Qué? Sasuke pensó en shock, al ver el escudo sobre él, no estaba siendo quemado por el Amaterasu en lo más mínimo. Todos miraron hacia atrás para ver a Naruto y Gaara parados allí. La calabaza del Kazekage se había abierto y la arena se arremolinaba. Su defensa absoluta seguía siendo tan rápida y poderosa como siempre. El hecho de que pudiera interceptar tanto al Kagutsuchi como al Hiroshin Doroku de los atléticos era asombroso. Naruto estaba mirando a Sasuke mientras sus llamas negras sobre él se desvanecían, pero el Susanoo se quedó. Karin, sin preocuparse por su propia seguridad, corrió hacia Sasuke mientras el Raikage saltaba hacia sus hombres. Gaara, del desierto, y, los ojos de Sasuke se entrecerraron hacia Naruto que estaba parado allí en modo sabio. Naruto, puede que sea incluso más fuerte que tú, Sasuke. Zetsu le había dicho, y su ira comenzó a crecer cuando Karin llegó a su lado. Sasuke, muérdeme rápido. Karin gritó, arremangándose mientras Sasuke mordía su brazo y ella jadeaba. El chakra curativo atravesó el cuerpo de Sasuke y comenzó a enderezarse. Okama Itachi no Jutsu, técnica de la comadreja guadaña. Temari gritó, enviando una ráfaga de viento que se enroscó desde su abanico que atravesó la armadura del samurái que había sido golpeada por Amaterasu como cadenas de chakra de Kankuro unidas a ciertos puntos, y luego se quitó la armadura, salvando al samurái de llamas negras. Así que estas son las llamas imperecederas de Amaterasu, dijo Kankuro, manteniendo las llamas alejadas de él. Retrocede, samurái. Esto es entre ninjas, no hay necesidad de que tú, samurái, pierdas la vida por esto, ordenó Gaara gentilmente, mirando a Sasuke mientras continuaba curando sus heridas por morder a Karin. Ese lo siento Kazekage-sama y Hokage-sama, dijo un samurái, levantando al hombre que estaba casi incinerado. ¿Qué diablos está pasando? Dijo Suigetsu mientras Naruto avanzaba. ¿Por qué interfiriste, Kazekage? Si no me gusta tu respuesta, no te dejaré escapar tan fácilmente. Arrugió, su Raitón no lloró y chispeando alrededor de su cuerpo. Evitando que pierdas la pierna, Raikage Dono, dijo Gaara y miró hacia arriba. Y salvarte la vida si las llamas fueran demasiado intensas, no solo eso, Hokage Dono tiene algo que preguntarle a Sasuke. Afrunció el ceño, pero se cruzó de brazos. Murta. Naruto miró a Sasuke.
¿Por qué estás haciendo esto, Sasuke? ¿Por qué diablos te uniste a Akatsuki? No tiene ningún sentido. Sasuke de hecho soltó una risa rencorosa. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿De verdad quieres saber, Naruto? El odio llenó sus ojos que habían cambiado al Sharingan normal. Es para que pueda acabar con cada uno de ustedes, bastardos de Konoha, para que el nombre Uchiha pueda ser purificado. ¿Qué? Preguntó Naruto, sus ojos se agrandaron. Esto es venganza, todos los que se beneficiaron de la segregación del clan Uchiha, y de la falsa paz por la que Itachi se sacrificó. Dijo Sasuke, sus dientes presionando con odio. Todos en Konoha, todos morirán por escupir sobre el sacrificio de Itachi y tratar a los Uchiha como basura. Eso no tiene ningún sentido. El clan Uchiha era muy respetado, todos lo saben. Demonios, tenían más poder que incluso el clan Hyuga, dijo Naruto y Sasuke frunció el ceño. Tú no eres, cállate, gruñó Sasuke, y dio un paso adelante y echó el brazo hacia atrás, golpeando descuidadamente a Karin que cayó a las rocas, golpeando su cabeza y dejándola inconsciente. Serás el primero, Naruto, terminaré el trabajo que comencé en el Valle del Fin. Naruto miró y entrecerró los ojos. Si vas a hacer esto, Sasuke, voy a detenerte. Inténtalo. Sasuke rugió, corriendo hacia Naruto. El joven Hokage se enfrentó a la carga de Sasuke, y esquivó el golpe que lanzó el Uchiha. Cambiando a Kawazu Kumite, Frog Katas, y más rápido de lo que el Sharingan de Sasuke podía ver, lanzó una poderosa patada circular hacia Sasuke. Apenas reaccionando a tiempo, Sasuke bloqueó con su puño, pero fue enviado volando hacia atrás por la fuerza de la patada. En el puño de Sasuke, tres de los huesos en su mano se habían roto por la fuerza de la patada y lo hicieron hacer una mueca de dolor. Naruto saltó hacia él y esquivó otra patada giratoria y lateral, pero apenas antes de lanzar un puñetazo al joven Hokage, quien bloqueó y lanzó su propio puño. Como era un golpe directo, el Sharingan de Sasuke lo leyó fácilmente y movió la cabeza hacia un lado, y cuando fue a replicar, de repente fue enviado volando por una fuerza que no podía ver. ¿Qué demonios? ¿Qué me golpeó? Sasuke pensó y apenas aterrizó sobre sus pies cuando Naruto cargó contra él de nuevo. Luego voló a través de los sellos y su mano se encendió con el Chidori. Chidori. El Uchiha cargó contra Naruto, el sonido de mil pájaros cantando llenando los pasillos. Naruto creó un clon y un Rasengan después de las protecciones, y se enfrentó a la carga de Sasuke con la suya. Chidori y Rasengan se enfrentaron, pero como el joven Hokage estaba en modo sabio, el odio de Sasuke lleno de Chidori fue completamente dominado y fue enviado volando de regreso en la explosión resultante. No hay forma, no puede ser más fuerte que yo. Los ojos de Sasuke cambiaron al Mangekyo Sharingan, y las costillas de Susanoo lo envolvieron protectoramente y soltó un rugido de rabia mientras se estrellaba contra la pared. Dos de las costillas se partieron y se rompieron por la fuerza, pero Sasuke aún estaba consciente y se puso de pie. Te has vuelto muy fuerte, Naruto, pero esto será lo mismo que la última vez, Naruto parpadeó confundido cuando Kakashi saltó hacia él. Ese es el Susanoo, Naruto. Es el tercero de los poderes del Mangekyo Sharingan, ya veo, dijo Naruto, mordiéndose el pulgar mientras el Susanoo de Sasuke seguía creciendo debido a su frustración. Cuchillo y Senojutsu, jutsu de invocación. Golpeando su palma hacia abajo, hubo una ráfaga de humo y cuando se aclaró, los dos pequeños sabios Toa de 800 años, Fukasaku y Shima estaban allí. Shima parecía estar sosteniendo un plato invisible y luego parpadeó, mirando a su alrededor. Naruto-chan. Será mejor que tengas una buena razón para convocarme aquí durante la cena. Estaba haciendo mi famosa oruga salteada. Shima gritó enojado haciendo que Naruto se estremeciera. Ma, Naruto-chan no nos convocaría en caso de que realmente nos necesitara para algo. Puedes terminar de cocinar cuando terminemos aquí. Fukasaku reprendió a su esposa que se cruzó de brazos. Está bien. Dijo Shima mientras miraba a Naruto. ¿Por qué nos necesitas ahora? Naruto rió débilmente y señaló. Estoy peleando con mi ex compañero de equipo, Uchiha Sasuke. Él tiene el Mangekyo Sharingan. Me vendría bien tu ayuda. Fukasaku miró a Sasuke mientras el Susanoo crecía a su alrededor. El Mangekyo Sharingan, no he visto uno de esos durante casi 60 años, Susanoo por lo que parece, Naruto parpadeó. ¿Has peleado con alguien con el Mangekyo Sharingan antes? Sí, con uno de los primeros sabios humanos, él pertenecía al clan Senju, dijo Fukasaku mientras el esqueleto gigante de Susanoo estaba completamente formado. El esqueleto estaba completamente formado y había un aura púrpura a su alrededor.
Los músculos también comenzaron a crecer alrededor de los brazos y el pecho del Susanoo cuando una de las manos gigantes palmeó su estómago donde estaba Sasuke, y Naruto y los sabios miraron a Uchiha. «Voy a aplastarte, Naruto», gruñó Sasuke, y Naruto cruzó los dedos. «Puedes intentarlo», dijo Naruto, creando dos clones. De inmediato, Sasuke hizo una carga cuando Naruto y sus clones comenzaron a correr hacia Sasuke. El ojo izquierdo de Uchiha comenzó a sangrar nuevamente, y el Hokage y sus clones comenzaron a correr entrecruzados para desviar su puntería. Sasuke atrapó a uno de los Naruto en el Amaterasu, haciéndolo llorar de dolor. Uno de los otros Naruto lo agarró por su mano libre de llamas, y luego se lo tiró directamente a Sasuke. Los ojos de Sasuke se agrandaron cuando el clon ardiente impactó en su Susanoo y se alejó, las llamas cayeron sobre el escudo de Uchiha. El Uchiha gruñó y Naruto aprovechó la oportunidad para transferir un Rasengan al clon, y luego el clon expandió el Rasengan en su forma gigante. Senpo, Odama Rasengan. Era dos veces más grande que Naruto. El clon saltó hacia Sasuke, clavando el Sage Chakra impulsado por Odama Rasengan en el pecho del Susanoo. El Uchiha gruñó, siendo empujado hacia atrás cuando el Senpo, Odama Rasengan golpeó las costillas de Susanoo, y comenzaron a romperse y astillarse. Sasuke rugió, y el brazo de Susanoo respondió, aplastando al clon mientras el Odama Rasengan explotaba y sacudía toda la fortaleza, ganando la atención de los otros Kages. Naruto, su primer uso del modo sabio se agotó cuando el humo comenzó a aclararse, y Sasuke todavía estaba parado allí y su Susanoo estaba dañado, pero aún estaba allí. Hizo una mueca, y el Uchiha puso una cara sádica cuando la fibra muscular comenzó a enrollarse alrededor de su Susanoo, formando la misma cara que Shiryu en el Genjutsu, y luego apareció la piel en el avatar del dios de forma de tormenta. «Pierdes, Naruto», dijo Sasuke con una sonrisa malvada. Con eso, Sasuke lanzó dos flechas increíblemente rápidas a Naruto, quien apenas cruzó los dedos a tiempo para hacer un escudo con los clones. El muro de clones tomó el ataque cuando Naruto comenzó a correr, Fukasaku y Shima entraron a la batalla en ese momento. Las mejillas del sapo sabio se hincharon, y el sapo macho mayor sopló una ráfaga de aceite antes de hacer los sellos para un futón, agregando el viento al aceite mientras la sapo hembra mayor soltaba un chorro de fuego. Senpo. Goemon, arte sabio. Goemon. Fukasaku y Shima gritaron, creando una ola masiva de aceite ardiente y enviándola a Sasuke en su Susanoo. El Uchiha hizo una mueca cuando el aceite hirviendo se estrelló contra su Susanoo, el escudo evitó que se quemara, pero estaba completamente sumergido. Lanzó un rugido de ira, empujó sus brazos hacia adelante y el Susanoo replicó lo que hizo, dispersando la ola gigante mientras apuntaba a los dos sabios. Disparando dos flechas a ambos pequeños sapos, saltaron fuera del camino, usando su agilidad superior para evitar las flechas de Susanoo. Naruto sintió que uno de sus clones estallaba y volvió a entrar en el modo sabio y echó a correr hacia Sasuke. El Uchiha apuntó y disparó de nuevo, y los ojos del Hokage se agrandaron y se movió hacia la izquierda, pero la flecha aún rozó su costado. Incluso en el modo sabio, la flecha hizo que saliera sangre y se deslizó, agarrándose el costado. «Lo siguiente está pasando por tu cabeza», dijo Sasuke, apuntando a Naruto mientras Fukasaku y Shima saltaban en el aire. «Senpo». Kawazunaki, arte sabio, llamada de rana. Gritaron ambos sabios sapo, enviando una onda palpitante de chakra en ondas sonoras a Uchiha. Sasuke intentó disparar, pero no pudo moverse ni un centímetro y sus ojos se abrieron de rabia. Naruto logró apartarse del camino, y el Uchiha dio otro rugido de ira y frustración, y luego apareció una enorme capa de armadura, y se envolvió alrededor de su Susanoo, completándolo por completo. Naruto creó dos Kagebushins de nuevo, y ambos lanzaron bombas de humo para protegerse de los ojos de Sasuke. La nueva ballesta de Uchiha apuntó y luego se escuchó el sonido de una cosa que giraba como una sierra circular. El humo se disipó y allí estaba Naruto con sus dos clones, sosteniendo el futón Rasen Shuriken sobre su cabeza. ¿Qué diablos es ese ataque? Sasuke pensó mientras la sangre goteaba de su ojo, así como la sangre goteaba del costado de Naruto. No importa, lo mataré con mi último disparo. Se cargaron dos flechas más en la ballesta de Susanoo, ahora completamente blindada, y Naruto respiró hondo. El Rasen Shuriken giró sobre su cabeza más rápido y dio un paso adelante. Los dos ataques fueron increíblemente rápidos, esto determinaría cuál era más rápido. Justo cuando Sasuke puso una flecha volando, Naruto lanzó el Rasen Shuriken. El ataque que giraba rápidamente sonó como una sierra circular con esteroides mientras volaba por el aire y golpeaba al Susanoo justo cuando disparaba.
El impacto del ataque interrumpió la puntería de Sasuke, enviando la flecha volando hacia el techo. La armadura comenzó a agrietarse, mientras el Rasen Shuriken continuaba taladrándola, y luego, como un panel de vidrio, se rompió en un millón de pedazos y el Rasen Shuriken, que giraba a gran velocidad, pasó volando y salió de la fortaleza, chocando contra uno de los picos de Wolf Mau y cortándolo por la mitad antes de explotar un segundo después. Sasuke gimió de dolor cuando su Susanoo se alejó. Naruto estaba de vuelta en su forma normal, jadeando cuando su antiguo rival logró crear otro Chidori. Naruto creó un clon, formando el Futon. Rasengan y los dos luchadores cargaron, Chidori impactando a Futon. Rasengan. Al final, el Futon. Rasengan ganó el choque, disipando el Chidori de Uchiha y cortándole el brazo cuando el ataque explotó, enviándolo en espiral hacia atrás. A estas alturas, Onoki, Akatsuchi, Kurotsuchi, Mei, Ao y Chojuro habían llegado a donde la batalla estaba terminando y presenciaron a Sasuke estrellarse contra la pared, desmayándose después de toser sangre. Naruto jadeó, aterrizando sobre sus pies y luego cayó de rodillas, antes de mirar a Uchiha con resolución. Yo, he ganado a Sasuke, dijo Naruto, jadeando y miró a se pudrirá, en la prisión en, creo que no, dijo una nueva voz cuando una máscara en espiral apareció de un vacío, vistiendo una túnica de Akatsuki y parada cerca de Sasuke. Lo siento, todavía tengo usos para Sasuke, Naruto, de pie ante los Kages reunidos y sus guardaespaldas, estaba Uchiha Madara. Líder de Akatsuki y criminal número uno del planeta. Su ojo Sharingan parecía sonreír a la gente reunida. Capítulo 5. Se declara la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Nacimiento de la Alianza Shinobi. Konoha. Mientras que el ataque de Sasuke ocurrió en Iron Country, en Konoha han estado sucediendo varias cosas. Una de las cosas es que Danzo ha decidido trasladar su base de operaciones fuera de Konoha para poder comenzar a esperar el momento oportuno hasta el inevitable fracaso de Naruto en la cumbre. Por ahora, Danzo dejaría Konoha en las manos no probadas del joven Hokage, sabiendo que el Daimyo tomaría la decisión correcta en el futuro. El viaje a la nueva base tomaría varios días debido a que cubre el terreno más accidentado en Fire Country, pero valdría la pena. Poco sabía él que estaba siendo observado, y no por un shinobi de Konoha. Madara estará muy interesado en este desarrollo, la mitad negra del pensamiento de Zetsu, asomando de un árbol, usando su habilidad Kager, Maifli, para vigilar al líder Rod. Será mejor que se lo diga pronto, al mismo tiempo, Sakura estaba ayudando a Shizune a cuidar a Tsunade. Estaba recordando lo que hizo hace dos días después de que las cosas se calmaron entre esos dos Kumo ninja y ella, Sai Hinata. Estaba bien, decirles a esos ninjas de Kumo sobre Sasuke, no debería haber pedido más información yo mismo. Pensó Sakura, frotando un paño húmedo en la frente arrugada de Tsunade. En la frente del exocaje, había aparecido un contorno de diamante púrpura y lentamente se estaba llenando con más color púrpura, en la parte inferior. Esta era una buena señal, significaría que estaba reuniendo chakra en su frente nuevamente en el sello Yin, para el SZ Saisei, renacimiento de la creación. Una vez que se llenó el sello, Shizune supuso que Tsunade volvería a despertar. Exhaló cuando la solapa de la tienda se abrió, revelando a Shikamaru. ¿Shikamaru? Hola Sakura, reuniendo al resto del grupo, todos necesitamos hablar. Sakura parpadeó. ¿Está bien, dónde? En las pilas de madera donde solía estar la tienda de Dango, dijo Shikamaru y Sakura asintió. Está bien, dijo Sakura, siguiéndolo. En breve, se habían reunido con los otros novatos y el equipo Gai. Sai también fue invitado a venir y Hinata miró a Shikamaru, quien respiró hondo por la nariz. Estoy seguro de que todos han escuchado la pequeña escaramuza que Sakura, Hinata y Sai tuvieron con dos de los Kumo ninja que habían entrado en la aldea, comenzó Shikamaru y todos asintieron lentamente. Entonces, ¿sabes lo que estaban preguntando, correcto? Información sobre Sasuke-kun, correcto. Hino preguntó y Shikamaru asintió. ¿Por qué preguntaban sobre eso? Sasuke se ha convertido en un criminal internacional ahora, por eso, dijo Shikamaru, exhalando. Invadió las fronteras de la Tierra del Rayo y atacó a uno de sus mejores shinobi. No solo eso, ahora es parte de Akatsuki. ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido. Kiba gritó y Akamaru, su gran perro ninja blanco, ladró de acuerdo. ¿Por qué diablos ese idiota se uniría a la misma organización en la que estaba su hermano? Tal vez alguien influyó en Sasuke para que se uniera después de que mató a Itachi, dijo Shino con calma, subiendo sus lentes oscuros. Todavía es problemático.
P. Luchamos contra ese miembro de Tobi Akatsuki, tal vez tuvo algo que ver con la unión de Sasuke con Akatsuki, dijo Hinata y el genio Nara asintió. Cualquiera sea la razón, sus crímenes ya no pueden ser ignorados, dijo Shikamaru, mirando a sus amigos y compañeros de equipo. Debido a la invasión de Konoha por parte de Pain, la aldea nunca volvería a aceptar a un Akatsuki en sus filas. No solo eso, si Konoha no hace nada, podría conducir a una guerra con Kumogakure. Shikamaru, ¿qué estás diciendo? Preguntó Tenten, moviéndose para que el rollo de arma en su espalda no presionara su espalda. Tenemos que asumir la responsabilidad, dijo Shikamaru, cerrando los ojos. Sasuke, vamos a tener que cazarlo y matarlo. Los ojos de Ino y Sakura se agrandaron. Ese Shikamaru, no puedes hablar en serio. ¿Estás bromeando, verdad? Preguntó Ino, con los ojos muy abiertos. Ino, creo que ya sabes perfectamente cuando Shikamaru habla en serio, dijo Choji, el gran Akimichi cerrando los ojos. Estoy de acuerdo. Yo también, dijo Shino, mirando a los demás. Sasuke ha cruzado la línea en la que no hay vuelta atrás. Sakura respiró mientras el resto de sus amigos comenzaban a ponerse de acuerdo sobre cómo tratar con Sasuke. Después de la conversación, todos la miraron. Dio un pequeño trago cuando se concentraron en ella. Sí. Sakura, ¿qué piensas? Sasuke era tu compañero de equipo, preguntó Ino, siendo uno de los pocos que no estaba de acuerdo con la decisión. Sakura respiró hondo. Si llegamos a Sasuke antes de que pelee con Itachi, estaría de acuerdo, pero ahora. Cerró los ojos, esperando tomar la decisión correcta. Estoy de acuerdo, Sasuke está amenazando la paz del mundo, tiene que ser detenido. Shikamaru asintió. Ya veo, cerró los ojos. Naruto es el Hokage ahora, tiene otras cosas de las que preocuparse además de Sasuke. Tenemos que lidiar con él, es nuestra responsabilidad. Los otros miembros del Konoha 11 asintieron con la cabeza, y Sakura exhaló. Esperaba que estuvieran haciendo lo correcto al respecto, cuando Naruto regrese, se lo diré. Es mi amigo y compañero de equipo, dijo Sakura y Shikamaru asintió. Entendido, Sakura, dijo Shikamaru y Sakura respiró hondo, y Hinata la miró. Iron Country, fortaleza de la cumbre Kage justo enfrente de los 5 Kages y sus guardaespaldas estaba el líder en la sombra de Akatsuki, Uchiha Madara, quien fundó la organización con Nagato. En la abertura de la máscara en espiral que llevaba había un solo ojo Sharingan brillante. Miró a Sasuke y a los otros miembros de su equipo. Luego miró a Naruto, y detrás de su máscara sonrió. Bueno, sucedió antes de lo que esperaba, pero ustedes dos terminaron peleando, dijo Madara, agachándose y levantando la forma inconsciente de Sasuke sobre su hombro. La mano de Uchiha sangraba mucho por las heridas infligidas por el futón. Rasengan. TSK Sasuke, tienes demasiada confianza. Quita tus manos de Sasuke, serpiente. Naruto gruñó, entrando de nuevo en el modo sabio casi instantáneamente cuando el Raitón no lloró y de los atléticos cobró vida. Me he esforzado mucho para tener a Sasuke de mi lado, Naruto, así que no lo creo, dijo Madara mientras activaba su jutsu, y Sasuke fue succionado por su ojo. Tan cerca una vez más, no estabas Naruto. Naruto mostró sus dientes con enojo, el chakra del Kyuubi comenzaba a filtrarse en su sistema. Sus marcas de bigotes se deshilacharon cuando sus ojos se pusieron rojos, y una hendidura vertical parecida a un gato apareció en el medio del ojo de sapo en forma de bloque que tenía. Cállate el infierno. Naruto rugió, saltando hacia Madara a una velocidad que no esperaba. Creó un Rasengan de color rojo, del tamaño de una pelota de baloncesto, y lo estrelló contra el cuerpo del líder en la sombra, pero lo atravesó. Al segundo que lo hizo, se volvió y le dio una patada circular a la cara de Madara. Madara levantó su brazo para bloquear, pero no fue lo suficientemente rápido y la parte superior plana del pie de Naruto se estrelló contra la máscara del líder de la sombra, haciéndolo volar de regreso. De repente, una masa blanca apareció en la pared, fue la mitad blanca de Zetsu, la que amortiguó el golpe. ¿Estás bien, jefe? Preguntó Zetsu mientras una grieta aparecía verticalmente en la máscara de Madara. Sí, sí Zetsu, estoy bien, dijo Madara. Detrás de su máscara, su nariz sangraba sangre blanca al igual que su boca. Naruto, 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 me vuelves a mostrar por qué arruinaste mis planes. Estoy empezando a ver por qué Nagato se puso de tu lado al final. Naruto mostró sus dientes cuando cientos de zetsu blancos comenzaron a caer del techo y el piso como gotas de agua. Aterrizaron con un chapoteo y luego tomaron sus formas humanoides. Demasiado para la grandeza de los Kages, dijo Zetsu mientras el blanco comenzaba a brotar de los cuerpos de Onoki, Akatsuki, Mei, Ao y Chojuro.
También trató de atravesar el escudo de Gaara, pero fue aplastado por su arena. Neji fue capaz de destruir el Zetsu que se formaba en su espalda con un Shoukaiten, y los que se formaban en A fueron electrocutados por Raiton no Yoroi. El que apareció en Naruto se convirtió en piedra. Madara se acercó a Karin, quien estaba siendo ayudada por Jugo y Karin debilitados. «Ustedes tres, cuiden bien a Sasuke, por favor», dijo, succionándolos a su dimensión mientras su máscara continuaba agrietándose. Luego tomó asiento. «¿Hablamos? Tengo todas las cartas aquí». Naruto gruñó cuando Kakashi, quien había lidiado con el Zetsu en él antes de que pudiera estar completamente drenado de chakra, se acercó y puso su mano en su hombro. «Cálmate, Naruto. Te está provocando». Naruto asintió, tomando una respiración profunda. «¿Qué le hiciste a Sasuke? ¿Qué fue toda esa mierda que estaba diciendo?» «Solo estoy madurando la semilla oscura que Itachi plantó en él», dijo Madara con una sonrisa detrás de su máscara. «Todo ese odio, es fácil de manipular». Orochimaru también lo sabía, en el instante en que corrompió a Sasuke fue el instante en que se convirtió en mi subordinado. Orochimaru alimentó ese odio encoñado que Itachi plantó, y yo lo maduré y lo dirigí para que se adaptara al mío. Necesidades. ¿Así que le mentiste para ponerlo de tu lado?» preguntó Neji, manteniendo su Byakugan en Madara. Podía ver la cara del hombre, estaba muy arrugado alrededor de sus ojos, ambos ojos Sharingan parecían estar permanentemente activados. «Mezclar un montón de medias verdades y mentiras es fácil para mí», dijo Madara con una sonrisa. «Como la verdad de que los Uchiha fueron asesinados por Itachi para salvar a Konoha y al resto del mundo. ¿Qué pasa? Los Uchiha iban a comenzar una guerra civil en Konoha, comenzando con varios bombardeos, ya que se vieron negados el poder», dijo Madara con una sonrisa. «Yo participé en eso. Como su hijo menor, Fugaku era fácil de manipular». Juntó las manos. Para abreviar la historia, Itachi se vio obligado a elegir entre su clan y la aldea. Eligió la aldea y tomó el pecado de Uchiha sobre sí mismo para limpiarlo. Onoki se rió entre dientes. «Todo esto es muy fascinante, Madara, si eso es lo que realmente eres». El Zetsu blanco en su espalda se convirtió en piedra. «Si realmente eres quien dices ser, ¿por qué vas a llegar tan lejos? Con tu poder, deberías poder hacer lo que quieras, evitar invadir una aldea». «Sí, Onoki. Veo que todavía estás vivo», dijo Madara. «Las heridas que me dio Hashirama, así como las que me infligió Namikaze Minato, prácticamente me han paralizado. Y mi mascota favorita está más allá de mi alcance en este momento». El líder en la sombra de Akatsuki miró a Naruto ante eso, quien solo entrecerró los ojos. Madara sonrió mientras su ejército Zetsu estaba en guardia, esperando su orden. «Las cinco grandes naciones del mundo, dame tu Jinchuriki. El Hachibiri y el Kyubi son los únicos dos que me faltan», dijo Madara y aparpadeó. «Pensé que ya tenías Killer Bere». Se escapó. «Tu hermano es un ninja bastante notable», respondió Madara, cruzando los brazos. «Ahora, como estaba diciendo, entrégame el Hachibiri y el Kyubi, y no tendremos ningún conflicto». «¿Por qué necesitas el Bijuu de todos modos?», demandó Mei mientras derretía el Zetsu sobre ella. «Ah, sí, el Bijuu. Voy a combinar los 9 y recrear el Hyūgi, la bestia demonio de 10 colas que Rikudou Zenin derrotó hace casi 3000 años», dijo Madara con una sonrisa. «Todo es un plan para volverse completo, por así decirlo. Hyūgi, Rikudou Zenin, esos son solo mitos. Todo el mundo lo sabe», dijo Onoki y miró a Madara. «¿Cuál es tu verdadero objetivo?» «Te lo aseguro, Tsuchikage, el Hyūgi y Rikudou Zenin eran bastante reales. El Rikudou Zenin, el ser más fuerte que jamás haya vivido en este planeta, maestro del Rinnegan», dijo Madara. Dejó una tableta que solo podía leerse, en el orden de los ojos más fuertes, el Sharingan, Mangekyo Sharingan, y finalmente el Rinnegan pudo decodificarla por completo. Mientras su máscara continuaba agrietándose, miró a Onoki. «Completamente decodificado, pude finalmente comenzar el plan Ojo de la Luna, conmigo mismo como el nuevo Hyūgi Jinchūriki, lanzaré un Tsukuyomi eterno sobre el planeta y terminaré con todos los conflictos, trayendo la paz, y destruyendo el libre albedrío en el proceso», gruñó Gaara. «Precio pequeño para, no nos mientas», gruñó Naruto. «No quieres la paz, solo quieres dominar a Madara». «Je, cierto, cierto», dijo Madara y se cruzó de brazos. «Tengo 7 Bijuu bajo mi control, así como los favores de muchos países menores a los que recurrir. Si te niegas, esto significará la guerra. No obtendrás lo que quieres, bastardo», gruñó Naruto, y los otros Kages asintieron con la cabeza. «Muy bien, entonces declaro la Cuarta Guerra Mundial en Shinobi».
La próxima vez que nos veamos, mis honorables Kages, será en el campo de batalla, dijo Madara y la mitad de su máscara cayó, mostrando el rostro de un anciano, y luego apareció una enorme espiral y desapareció, y los Zetsus blancos fueron llevados con él. Los cinco Kages y sus guardaespaldas se quedaron allí durante unos minutos, digiriendo lo sucedido. No podemos dejar que Madara se salga con la suya en lo que quiere, dijo con calma, levantándose completamente mientras su Raitón no lloró y se desvanecía. Odio decirlo, pero tienes razón, Raikage Dono, dijo Onoki, cruzando los brazos. Aunque, ¿qué se puede hacer al respecto? Sugiero que finalicemos los planes para hacer la alianza, intervino la voz de Mifune mientras caminaba hacia abajo. Madara dejó en claro sus planes, si alguna de las naciones alguna vez espera sobrevivir, tenemos que aliarnos. Los Kages asintieron con la cabeza y Onoki luego preguntó. Entonces, ¿quién debería aliarnos? Konoha, dijo Mifune sin dudarlo. Así como Hokage Dono. Él ha demostrado su valía ante mí completamente. Estoy de acuerdo con la evaluación de Mifune-san, dijo Mei y Gaara asintió. Segundo, dijo Gaara y miró a Naruto. Yo también estoy de acuerdo, dijo Ai. Naruto exhaló, cerrando los ojos. Yo, haré mi mejor esfuerzo entonces, aunque no puedo hacerlo solo, dijo Naruto mientras Onoki gruñía. La juventud de estos días, esta alianza no durará sin gente con experiencia en la lucha contra Madara, dijo Onoki, y miró al joven Hokage. Déjame aclarar esto, Hokage Dono, no me agradas ni confío en ti. Pero tienes experiencia luchando contra Akatsuki, al igual que tu aldea siendo ya veteranos en la lucha contra ellos. Dicho esto, Uille Wagakure. Naruto asintió, exhalando. Muy bien, te lo juro entonces, no te fallaré entonces, luego se llevó las manos al estómago. Necesito dominar el Kyuubi para mi próxima batalla con Sasuke, así como para vencer a Madara. Es hora de dominar ese jutsu. Bosques del País de Hierro. Cuando concluyó la reunión de los cinco Kages, en lo profundo de los bosques nevados de Iron Country, se escuchó el sonido de un canto profundo. Además del sonido de un oso gruñendo. También se escuchó una tercera voz, que hablaba en rimas. En un claro, estaba el Jinchūriki restante de Kumogakure, hermano del Raikage, Killer Bere. Estaba escribiendo notas en un cuaderno mientras escuchaba a su maestro, un hombre de mediana edad que llevaba el pelo recogido en un gran moño hinchado y llevaba una hamaca blanca sobre una camisa de malla y pantalones negros. Enka, se trata de pasión. Debes tener pasión en cada palabra que escribes, Killer Bere. Bien, Sabu-sensei. Ahora, pruébalo. Killer Bere respiró hondo, tratando de encontrar un ritmo. Dale un kaaya boaya, combate el calor con este asiento, no, no todo está mal. No necesitas rimar esto, dijo Sabu mientras Ponta comenzaba a gruñir. Las orejas del gran tanuki aletearon y olfateó el aire, y se sentó, su gran cola negra con rayas blancas se movía. Ponta, ¿qué te molesta? Killer B miró hacia arriba como un hombre de color azul claro, parecido a un tiburón, con seis branquias en la cara y extraños ojos pequeños y pequeños. Tenía una diadema de Kirigakure en la frente, manteniendo su cabello azul agua recogido. Llevaba una gran espada envuelta en vendas. HM, no esperaba que el Hachibi estuviera aquí de todos los lugares, pero a mi Sameada le gusta su chakra, dijo el hombre, mostrando dientes afilados a Killer B y Sabu. Killer B miró y vio la túnica que llevaba, era una túnica de Akatsuki. Ponta gruñó, cargando contra el hombre tiburón que sonrió. El enorme tanuki levantó la pata y fue a golpear al hombre con sus garras. Agarró su garra con facilidad y luego golpeó su espada en la mandíbula del gigante tanuki, haciéndolo caer, aturdido. El golpe fue tan fuerte que las vendas envueltas alrededor de la espada se rasgaron, revelando escamas. Para ser un oso tan grande, baja con facilidad, dijo el hombre tiburón con una sonrisa. Me llamo Osigaki Kisame, te acojo, Hachibi. Ponta no es un oso, es un tanuki. Sabu gritó, tirando de su hacha y puso la parte de atrás de la hoja en su espalda. Prepárate para sentir mi pasión. Kisame dio una sonrisa viscosa mientras el Enka Ninja cargaba contra él y atacaba con su pesada hacha al antiguo siete espadachín. El Akatsuki golpeó su espada contra el suelo para bloquearlo, y cuando estaba a punto de tomar represalias, Killer B cargó su lápiz con Raitón Chakra y lo arrojó directamente a la cabeza de Kisame. Los ojos del espadachín se abrieron al ver que el lápiz sobrealimentado volaba hacia él y lo esquivó, echando la cabeza hacia abajo mientras saltaba en el aire y golpeaba con el talón la mandíbula de Sabu, enviando al Enka Ninja a estrellarse contra Ponta. Tanto el ninja Enka como su tanuki fueron enviados a chocar contra el bosque, noqueados.
Kisame tiró de su semeada para bloquear un doble corte desde arriba de Killer Bee. El sonido del metal chocando se escuchó a través del bosque mientras los dos se involucraban en un intenso duelo de espadas. El Achibijin Chūriki había cambiado al estilo de dos espadas ya que le faltaban sus otras cinco espadas. Kisame soltó una carcajada, bloqueando y esquivando cada uno de los cortes y puñaladas de Killer Bee. Este chico es bueno y su fuerza es increíble. Killer Bee pensó mientras aterrizaba y cruzaba sus espadas para bloquear un corte de semeada, y el suelo se agrietaba bajo sus pies. Pero estoy mejor, hijo de puta. Dejando que el peso de semeada ganara, Bee se deslizó hacia atrás antes de girar y golpear su pie en la cara de Kisame, enviando al Seven Swordsman derrapando hacia atrás. El chakra del relámpago cargó en las espadas aguijón de Killer Bee, y saltó en el aire, girando como una sierra circular. Todo su cuerpo estaba cubierto por el Raiton no Yoroi como el de su hermano. Raiton no Yoroi. Raiton Bazono Kohiri, armadura de liberación de relámpagos. Sierra de zumbido de relámpagos. Bee gritó, acercándose a Kisame. El siete espadachín sonrió, y antes de que los ataques golpearan, realizó un corte horizontal, y el Raiton no Yoroi de Killer Bee se desvaneció, al igual que el rayo alrededor de sus espadas. Los Stinger todavía se clavaban en sus hombros, pero eran heridas superficiales. Bee parpadeó cuando eso sucedió, preguntándose qué pasaba. Bastante impresionante ataque a Chibi, dijo Kisame con una sonrisa, sameada temblando de placer por el chakra del que acababa de alimentarse. ¿Se comió mi chakra? Killer Bee pensó y sus ojos marrones miraron a Sameada. ¿O hizo eso? Una forma de probar, el chakra rojo burbujeó alrededor del cuerpo de Bee, formando cuatro colas a su alrededor. El chakra era tan duro como el hierro y formaba un escudo similar al que Naruto podía hacer en sus estados de Jinchūriki. Alrededor de su cabeza se formaron cuernos de toro etéreos, tan afilados como la espada más afilada. ¡Eadbuto, eadbuto! Bee gritó, echando la cabeza hacia adelante a velocidades locas. Kisame sonrió maliciosamente, mostrando sus afilados dientes en una sonrisa salvaje mientras movía la cabeza para encontrar el cabezazo de Bee. Sameada luego comenzó a comer la capa de Achibi alrededor del cuerpo de Killer Bee, quitando el poder de su ataque. Tanto chakra entró en la espada devoradora de chakra, se hinchó y las escamas expuestas temblaron y sonó mentira, fue jijijiji, como si tuviera boca. Extraña espada, debe haber estado aburrida, comer el chakra del número 8 le dará dolor de estómago y luego te destriparé. Eres un gran y estúpido tiburón. Definitivamente eres más inteligente de lo que pareces, veo por qué escapaste del hermano pequeño de Itachi. Sameada disfruta mucho ese chakra tuyo con sabor a calamares, dijo Kisame con una sonrisa educada. Rara vez lo veo tan emocionado con una comida, sí, vale la pena afeitarse hasta los huesos. Así que el aterrador hombre tiburón trata su espada con dulzura. Lástima que ambos estén a punto de recibir una paliza. Bee dijo en una envoltura, saltando hacia atrás y Kisame sonrió ampliamente, mostrando sus dientes extremadamente afilados. Compruébalo, Sameada comenzó a temblar y todas sus escamas atravesaron las vendas envueltas a su alrededor. La enorme cantidad de escamas afiladas siguió temblando y el jijijijiji continuó, y justo en la parte superior de la boca. La boca se abrió, y mostró varios dientes afilados y mostrando su lengua. Lo diré de nuevo, Oshigaki Kisame es el nombre, recuérdalo, dijo Kisame con una sonrisa. Bee sonrió e hizo dos sellos. Raiton Bushin no Jutsu, dijo con una sonrisa, y en unos pocos relámpagos, ahora había varios Killer Bee en el bosque. Todos los Raiton Bushin sonrieron. De repente, el chakra rojo burbujeó a su alrededor formando cuatro colas. El verdadero Killer Bee sonrió, enviando otro estallido de chakra chibi a su propio cuerpo, formando otras cuatro colas. Oh, dijo Kisame con una sonrisa. Parece que Sameada va a comer bien hoy, Iron Country, edificio Kagesumi. Después del ataque y la declaración de guerra, los cinco Kages y sus guardaespaldas estaban ahora sentados para finalizar las cosas en la alianza. Naruto había asumido a regañadientes el puesto de comandante en jefe, pero insistió en que el Raikage, fuera su segundo al mando debido a que tenía más experiencia con esto. Los Kages estaban discutiendo quién era más probable que se uniera a Akatsuki, así como los miembros restantes. Se llama Zetsu, vimos una de sus habilidades durante el ataque, dijo Kakashi, hablando ante los Kages. Es el explorador principal de Akatsuki y un Ter Ninja. También fue asignado para acabar con el Jinchūriki del Gobi, agregó Onoki, inclinándose hacia adelante.
¿Hasta dónde sabemos? Oshigaki Kisame también está vivo, ex socio de Uchiha Itachi, dijo Naruto, mirando a Terumi Mei, el Mizukage. ¿Tienes alguna información o debilidades que Kisame pueda tener? Yo no, pero Chojuro podría, dijo Mei, mirando al joven espadachín. Chojuro tragó saliva, pero se subió las gafas. Mi sensei solía hablar de Oshigaki Kisame y su espada, Sameada. Kisame era el más fuerte de los siete espadachines de la niebla oculta, y sus niveles de chakra podrían ser comparables a los de Sanbi, consiguiendo así el nombre de Bijuu sin cola. Dijo Chojuro, agarrando su Irameki. De todas las espadas, Sameada es la más malvada, todas las espadas tienen propiedades únicas, y todas eligieron a su portador, incluso el cuchillo de trinchar decapitante de Mamochi Zabuza tiene algo de sentido de sí mismo. Hace que Kisame sea virtualmente invencible, puede usarlo para cortar el chakra visible para agregar a sus propias reservas, a veces incluso eliminando jutsus. La única debilidad en la que puedo pensar es no usar chakra visible en jutsus. Cuando todavía era un genin, hace 3 años, experimenté esa habilidad yo mismo, dijo Naruto, respirando. Traté de invocar el chakra de Kyuubi para ayudar a Sasuke cuando era mi compañero de equipo en ese momento, pero Kisame simplemente dejó caer su espada, y el chakra desapareció. Todos asintieron y los Kages miraron a Onoki. ¿Tienes alguna información de Madara que podamos usar? Todo lo que pueda decirte, Younjin, está en los libros de historia. No tengo experiencia con la habilidad que está usando ahora, dijo Onoki, inclinándose hacia atrás. Si eso es todo para los miembros actuales de Akatsuki, deberíamos discutir los miembros potenciales para poder eliminarlos antes de que puedan unirse a Akatsuki, dijo Mei, cruzando las manos. Empezaré, hace 2 meses, uno de nuestros jonin más fuertes nos traicionó. Su nombre es Tokia Hinchu. Es conocido como el carnicero de las sombras, y es conocido por su Darkness Ninjutsu, donde literalmente puede mezclarse con cualquier sombra y golpear. Desde allí. Los otros Kages asintieron y Gaara se inclinó hacia adelante. En la confusión de mi secuestro, hubo una fuga en nuestra prisión principal. Recapturamos a la mayoría de los prisioneros, excepto a uno, Aido el vampiro. Cuando tenía 6 años, mi padre lo arrestó personalmente después de asesinar a 2 de nuestros capitanes Anbu y sus escuadrones completos después de haber usado su Kekigenkai en 3 de los consejeros de Tsunagakure. Su técnica, solo necesita tocarte para sacar toda el agua de tu cuerpo. Luego usa esa agua para usar su Itons, incluso en la sequedad del desierto, y es un maestro de Futon Ninjutsu. Para Iwagakure, tenemos 2 posibles candidatos para Akatsuki, dijo Onoki. Los gemelos, Uma y Teru. Tienen los 2 únicos Kekigenkais únicos, uno que vincula sus mentes, similar a las técnicas del clan Yamanaka. Lo que un gemelo ve, el otro ve lo que ve. Usaron bien sus habilidades al servicio de Iwa, hasta que decidieron que querían más poder. Usaron su segundo Kekigenkai para convertir la cabeza de Iwa, Jonin, en piedra, similar a Midus Release, y luego mataron a 3 escuadrones Anbu antes de escapar. Nadie pudo ponerles las manos encima. A tomó un profundo suspiro. Uno de nuestros mejores shinobi, del clan Ikoro se había escapado de Kumogakure poco después de convocar esta reunión. Su nombre es Ikoro Hiro, y lo estaba preparando para ser mi sucesor. No sabía cuál era su verdadera naturaleza hasta que era demasiado tarde. Él, violó a 2 kunoichi que las perseguían y, las destripó. Cuando los Anbu llegaron a la escena, él se había ido y todo lo que teníamos era su obra. Su hermano, Kuro, no tenía idea de que era capaz de esto, y su novia, Biri, decidió no traicionar a Kumo y casi pierde la vida, cerró los ojos. Con la captura de mi hermano, me olvidé de seguir el rastro de Hiro, corregiremos ese descuido, Raikage Dono, dijo Gaara. Propongo que unifiquemos nuestro cuerpo de inteligencia para poder enviar un frente unificado contra estos ninjas desaparecidos. Con suerte los capturaremos o ejecutaremos antes de que se unan a Akatsuki si ese es su plan. Apoyo la propuesta, dijo Naruto y Mei asintió. Sediento, dijo Mei, mirando a Ao. Esta es el área de especialización de Ao, propongo que lo hagamos líder del cuerpo de inteligencia unificado. De acuerdo, dijo A, mirando a Ao. Es el mejor hombre para el trabajo. Para la parte final del negocio, comenzó Naruto, llamando la atención de todos. Siendo uno de los 2 Jinchūriki restantes, siento que necesito estar escondido, al menos hasta el momento en que pueda controlar el poder del Kyuubi. Soy más una carga sin que el Kyuubi esté bajo mi control.
Cuando encontremos a Killer B, Hokage Dono, los enviaremos a los dos a la isla donde B aprendió a dominar el Hachibi, después de que le dé una severa lección y mi garra de hierro, eso es, dijo y Naruto asintió. Gracias. Contacta a Konoha después de que Killer B sea encontrada para que podamos finalizar los planes, dijo Naruto y el Raikage asintió. Si no hay más asuntos, declaro que esta reunión se levantó para que todos podamos preparar nuestras aldeas para la guerra. Todos los Kages asintieron con firmeza ante eso y se levantaron para dispersarse. Tan pronto como Naruto salió del salón principal, comenzó a respirar rápidamente mientras intentaba calmarse. Cerró los ojos y respiró por la nariz. ¿Estás bien, Naruto? Preguntó Kakashi y Naruto asintió, exhalando. Solo trato de lidiar con mi ansiedad, dijo Naruto, y cerró los ojos, poniendo su mano en su estómago. Estoy listo para controlar este poder, lo necesitaré para vencer a Sasuke por segunda vez y a Madara, además de completar ese jutsu, papá, Kakashi asintió mientras Neji se acercaba. ¿Estás listo para irte, Hokage-sama? Sí, Neji. Vamos, tenemos que hacer algunos preparativos, dijo Naruto mientras los tres ninja de Konoha caminaban hacia la salida. Campo de batalla de Iron Country, Kisame vs Killer B. Kisame estaba sonriendo, sosteniendo a Sameada horizontalmente contra el suelo mientras la boca de la espada se abría, haciendo el ruido de jijijijiji. Todos los clones de Killer B y Raiton tenían la capa de cuatro colas sobre ellos y sostenían sus espadas. Como se esperaba de un perfecto Jinchuriki, dijo Kisame con una sonrisa, mirando a todos los clones. El Kyubi Kid es un maestro clon, pero supongo que no es el único, deja de hablar para que podamos ir a caminar. Te derribaré al suelo y te enterraré en un montículo. Todos los Killer B dijeron al mismo tiempo, y todos atacaron a la vez. Kisame sonrió, corriendo hacia adelante para recibir la carga. Balanceó a Sameada, que primero se comió las capas de Hachibi sobre los clones más cercanos, antes de comerse a los clones de Raiton. Esquivó y esquivó cada lariato, lariat, eadbuto, eadbut, brazos de chakra rojo, mientras Sameada se comía las capas y los clones. El propio Killer B saltó hacia adelante, apareciendo cuernos en su bíceps y hombro. Lariato, lariat. Gritó, preparándose para pasar a través de Kisame. Kisame sonrió, esquivando el ataque y aplastó a Sameada, comiéndose la capa de Killer B. Sin embargo, los clones restantes de Killer B lo dejaron abierto a dos fuertes golpes, lo que lo envió volando de regreso mientras aún sostenía su espada. Sin embargo, Sameada actuó como un ancla, e hizo que sus escamas crecieran y empalaran y se comieran todo el chakra de los clones. Killer B saltó hacia atrás, esquivando apenas a Sameada, ahora casi congestionada. Pequeña espada hambrienta, dijo Killer B con una sonrisa, mirando a Kisame. Parece que voy a tener que llevarlo a un nivel superior, esos fueron mis últimos clones, Kisame sonrió. Por favor, hazlo, esto se está poniendo divertido, tierra de hierro, bosques. Killer B le dio una sonrisa confiada a Kisame, quien levantó su espada ampliada para prepararse. No podía arriesgarse a transformarse por completo todavía, podría delatarlo y podría lastimar a Sabu y Ponta donde quiera que aterrizaran. En su mente, el Hachibi miró su forma mental. Entonces, ¿vas a transformar completamente a B? ¿Podría ser inteligente? No, todavía no. Vamos a usar la versión 2, así que prepárate para el número 8. Killer B echó los brazos hacia atrás mientras gritaba. Las burbujas rojas luego estallaron de su cuerpo, formando siete colas y cuernos de toro. Y luego el chakra transparente se llenó completamente con un color rojo translúcido con pequeñas llamas rojas de chakra flotando por la capa. La cara de Killer B estaba cubierta por el chakra rojo, y había dos ojos blancos brillantes y una boca con dientes irregulares en el chakra. Oh sí. Esto se siente bien en el campana. Dijo Killer B, el suelo crujiendo debajo de él cuando la nieve se evaporó a su alrededor por el calor extremo que estaba generando su nueva capa de chakra. Interesante, ha comprimido el poder de un bijuru en forma humana, Kisame recordó los informes que Zetsu reunió de la batalla entre Orochimaru y Naruto hace casi un año, así como entre Naruto y Pain. Sin embargo, a diferencia del chico Kyubi, parece que este tipo puede mantener su mente, eso lo hace 10 veces más peligroso, una sonrisa llena de dientes apareció en el rostro de Kisame. Perfecto. Veamos cuánto puede soportar tu pequeña espada hambrienta antes de que la rompa. Dijo Killer B, su propia sonrisa con dientes apareciendo en la capa de chakra. Kisame cargó contra Killer B, quien estrelló sus manos contra el suelo y arrancó una enorme losa de tierra y la balanceó como un gran garrote en el Akatsuki Member.
Kisame usó a Sameada para bloquear, rompiendo el garrote improvisado cuando el propio Killer Bee cargó, lanzando un poderoso puñetazo a Kisame y haciéndolo volar hacia y a través de varios árboles, más lejos de Sabu y Ponta. El Achibijin Chūriki se volvió. Bajando las manos del chakra agrandado en un golpe de martillo, Kisame usó su Sameada agrandado para controlar su vuelo, estrellándolo contra el suelo como un ancla. Se retorció, evitando los puños que golpeaban el suelo, provocando un mini terremoto y creando cráteres masivos en el suelo. Las colas de Killer Bee se agitaron, actuando como látigos mientras intentaban golpear al miembro de Akatsuki. Kisame sonrió y levantó a Sameada para drenar cada cola, pero el chakra actuó por sí solo, apenas evitando la espada y golpeando el hombro de Kisame. Argo, gruñó Kisame, siendo empujada hacia atrás cuando Killer Bee hizo un movimiento de flexión. La sangre brotó del hombro del espadachín, pero comenzó a cerrarse mientras sostenía a Sameada. Un enorme cráneo de buey con dos cuernos afilados apareció en el hombro de Killer Bee, así como en la columna vertebral. El suelo se agrietó debajo de él nuevamente cuando la nieve se evaporó a su alrededor, creando el efecto de una niebla sobrecargada, llena completamente con Achibi Chakra. Kisame levantó su espada y vio el cráneo de buey a través de la niebla flotante. Chou Lariato, Super Lariat. Killer Bee gritó, despegando hacia Kisame a altas velocidades. Los ojos de Kisame se abrieron un poco y levantó a Sameada para bloquear. El enorme cráneo de buey se estrelló contra la espada, arrancándola del agarre del miembro de Akatsuki y el resto del cráneo se estrelló contra su pecho. Sameada logró comerse la mayor parte del chakra, lo que hizo que Killer Bee volviera a su estado de primera versión con una sola cola. Kisame se estrelló contra un árbol cercano, y el árbol se derrumbó cuando la sangre goteó de su boca. No puedo creer que volví a esta versión, pequeña espada hambrienta, todo el pecho de Kisame había sido volado, exponiendo sus costillas y clavícula. Él se rió entre dientes, sin dejar de toser sangre mientras se llevaba una mano a la herida y extendía la mano. Je, me tienes a Achibi, pero, Kisame extendió la mano y Sameada voló hacia sus manos. A pesar de estar absolutamente congestionado por el chakra Achibi, así como por su propia herida, todavía respondió con rapidez a las órdenes de Kisame. Esta pelea apenas está comenzando, ¿de qué estás hablando, tonto? Killer Bee demandó mientras la herida mortal de Kisame comenzaba a sanar. La carne azul nueva y fresca comenzó a cubrir las costillas de Kisame mientras se regeneraba del Chou Lariato. Cuando estuvo completamente curado, el miembro de Akatsuki sonrió, cortó el aire con su espada y giró el hombro. Dándole a Killer Bee una amplia sonrisa, su rostro comenzó a volverse más parecido a un tiburón. Soy el mejor miembro de Akatsuki en capturar vivo a su objetivo, dijo Kisame con una amplia sonrisa, cargando su chakra en su estómago para crear un poderoso suitón. Mi fuerza es igual a la de mi oponente, y con Sameada nunca perderé la resistencia, por lo que soy el arma perfecta contra los de tu clase. Killer Bee frunció el ceño y entró en la versión 2 una vez más, cuando las mejillas de Kisame se hincharon. Va a usar un suitón, el chakra de este chico es tan grande que no necesita una fuente. Suitón. Daibakusui Shoa, liberación de agua. Gran ola explosiva que choca con el agua. Kisame gritó y escupió una enorme cantidad de agua que hizo retroceder a Killer Bee. Las olas azotaron la forma de la versión 2 de Killer Bee hasta que quedó completamente sumergido. ¿Qué? ¿Por qué no podría? Killer Bee pensó y miró a su alrededor mientras la enorme cantidad de agua formaba una enorme cúpula. Luego disparó para mirar a Kisame, quien ahora se había fusionado con Sameada. Su cuello había crecido un poco y ahora tenía 6 branquias, 3 a cada lado. En la espalda tenía una gran aleta dorsal, y en los codos habían crecido aletas, y ahora tenía una red que conectaba los dedos de las manos y los pies. Finalmente, ahora tenía cola y parecía increíblemente más peligroso. ¿Qué? ¿Es realmente medio tiburón ahora? Killer Bee preguntó en voz alta, teniendo un poco de dificultad para respirar bajo el agua. Si se transformaba por completo, tendría las agallas y la circunferencia necesarias para sobrevivir aquí, pero todavía no podía arriesgarse. Supongo que ahora estoy en tu territorio, aquí vengo, Kisame pronunció, y en una enorme cantidad de velocidad, cargó contra Killer Bee en el agua. Killer Bee creó otro cráneo de buey, y sus colas estallaron hacia atrás al mismo tiempo, impulsándolo a la misma velocidad que Kisame. Chou Lariato, Super Lariat. Los dos chocaron a velocidades locas, el cráneo de buey se estrelló nuevamente contra el cuerpo de Kisame. Sin embargo, esta vez, cualquier herida que consiguió se regeneró instantáneamente y drenó la capa de la versión 2 de Killer Bee y se zambulló mientras el Jinchūriki estaba atrapado en su codo.
Aplastó a B contra el suelo, extrayendo la sangre de Killer B por primera vez cuando escupió una gran cantidad. En represalia, las colas restantes de Killer B se convirtieron en tentáculos reales, y arrojó a Kisame antes de asumir otra capa de la versión 2. El Jinchuriki saltó desde el piso de la prisión de agua y disparó un rayo concentrado de chakra desde su boca. Kisame simplemente nadó a su alrededor, balanceándose y tejiendo mientras Killer B continuaba disparándole. «Es inútil, Jinchuriki», gritó Kisame, evitando el último rayo de chakra e hizo varios sellos. Suitón. Gosoku-sama, liberación de agua. 5 tiburones alimentadores. Extendió su mano y varios tiburones grandes, hechos de agua endurecida y moldeada, nadaron hacia Killer B y hundieron sus mandíbulas en su capa de chakra. Lo arrastraron hasta el fondo de la prisión y lo aplastaron a través de varios árboles y luego a través de una gran roca. Killer B extendió los brazos, destrozando a los tiburones de agua, pero simplemente se reformaron. Kisame luego se abrió paso y cortó al Jinchuriki con sus aletas. ¡Gaara! Killer B gritó, el aire volvió a salir de sus pulmones cuando su capa de la versión 2 fue devorada por Sameada, que estaba en el cuerpo de Kisame. Maldita sea, esto no va a ninguna parte. Y me estoy quedando sin aire. No te preocupes, Achibi, no te mataré. Gritó Kisame, chocando contra Killer B nuevamente y comiendo los restos de su capa de chakra antes de romperse. Aunque eso no significa que no pueda romper algunos de tus huesos. Killer B gruñó. Está bien, número 8, creo que es hora de salir. Ya era hora, B. Archibi gritó cuando una nueva capa de chakra brotó del cuerpo de Killer B. Kisame miró, y parpadeó cuando la capa retrocedió cuando las piernas de Killer B desaparecieron. 8 tentáculos masivos tomaron su lugar cuando una ola de burbujas se elevó, oscureciendo la vista del miembro de Akatsuki. La mandíbula de Kisame cayó cuando los niveles de chakra de Killer B aumentaron, a pesar de que antes de que estuvieran casi completamente drenados, cuando las burbujas se despejaron, justo antes del miembro de Akatsuki estaba el propio Achibi. Ahora has sacado el toro, tu enorme herramienta. Killer B gritó, usando la boca de Achibi. Te haré polvo y romperé esa pequeña y molesta espada. Mierda, pensó Kisame mientras las colas del Achibi pulsaban, y luego lo envió disparado hacia el miembro de Akatsuki. Totalmente transformado, no puedo absorber su chakra así. Y esa forma le dio agallas. Es hora de cambiar de táctica, Kisame esquivó la enorme mano de Achibi mientras intentaba agarrarlo y los tentáculos se dispararon hacia él. El miembro de Akatsuki se balanceó y se movió, tratando de evitar todos los golpes de Achibi, pero las colas eran increíblemente rápidas. Uno se estrelló contra su espalda y empujó hacia arriba, cortando la punta, pero fue recibido por el puño de Achibi. Lo envió volando de regreso y Killer B empujó la forma Achibi hacia adelante en su persecución. Kisame se contuvo, gruñendo, solo para que uno de los cuernos de Achibi se estrellara contra su estómago. Tosió sangre y fue enviado volando hacia arriba cuando Killer B negó con la cabeza. La herida de Kisame se cerró y luego vio una gran cantidad de chakra reuniéndose en la boca de Achibi, uno de los ataques más fuertes de Bijuu, la bola amenazante. Esta es una oportunidad perfecta como cualquier otra, Sameada puede absorber algo de eso, y sobrevivirá, es hora de ir al plan B, pensó Kisame mientras Achibi soltaba un rugido y disparaba la explosión masiva directamente hacia el miembro de Akatsuki. La bola amenazante se estrelló contra Kisame mientras gritaba de dolor, y luego el proyectil explotó, rompiendo la prisión de agua y haciendo que lloviera por kilómetros a la redonda. La explosión también despejó las nubes que estaban trayendo nieve al área. La forma Achibi aterrizó en el suelo, creando un mini terremoto cuando Killer B no se transformó. Uf, ese tipo era duro, dijo Killer B jadeando mientras Sameada giraba en el aire mientras se sentía en el suelo, aterrizando la hoja primero. Al menos ahora está muerto, aunque apuesto a que mi chakra fue detectado, fueron unas vacaciones divertidas mientras duró, la empuñadura de Sameada se acercó a él y parpadeó. Estaba haciendo el mismo sonido jijijijijiji que hacía antes, y Killer B se acercó cuando su hermano, Shidaru y aterrizaron. El Raikage parecía aliviado y enojado al mismo tiempo. Killer B agarró la empuñadura, y su chakra se reponía. Es difícil perderse una explosión como esa, dijo Darui, mirando a Shi. Aunque estabas en la dirección correcta para ir, gracias Darui, dijo Shi mientras Killer B levantaba a Sameada. Je, adivina, Killer B comenzó cuando irrumpió en su hermano menor. Abeja. ¿Tienes alguna idea de lo preocupado que he estado? A exigió, agarrando la cabeza de su hermano con su mano derecha. Debo darle una garra de hierro para esto.
Killer B comenzó a temblar de miedo ante la ira de su hermano. E incluso su mano derecha es increíblemente fuerte. Konohagakure, 2 días después el equipo de Naruto regresaba a casa, entrando por las puertas. El joven Hokage miró a su alrededor mientras una multitud masiva se reunía a su alrededor. Parpadeó, viendo gente sosteniendo pancartas de bienvenido a casa, Naruto. Gran trabajo. Y otras cosas. Bienvenido a casa, Hokage-sama. La multitud vitoreó al unísono y Naruto parpadeó. Gracias, dijo Naruto, frotándose la nuca. Miró a la multitud para ver que una pequeña sección de Konoha había sido reconstruida, donde solía estar el centro antiguo. En el centro, había una nueva torre Hokage, justo en la base del monumento. Yamato se acercó caminando. Terminé la torre, Naruto. Está lista para tu inspección, gracias Yamato Taicho, dijo Naruto mientras caminaba entre la multitud. Sakura le sonreía a su compañera de equipo, pero respiraba nerviosamente. Le diré cuando se acomode, pensó Sakura mientras miraba a Hinata, y luego la empujaba hacia adelante. Continúa, ve a hablar con él. Has estado esperando más tiempo de todos nosotros. Hinata se sonrojó. Gracias Sakura-chan, caminó hacia adelante, mirando a Naruto. Tomó varias respiraciones para calmarse, tratando de deshacerse de su tartamudeo. Naruto-kun, ¿puedo, acompañarte a tu oficina? Naruto sonrió. Me gustaría mucho eso, Hinata-chan. Hinata estuvo a punto de desmayarse ante eso y la multitud volvió a vitorear. Neji sonrió por lo que hizo su primo. Shikamaru miró a Sakura, adivinando que iba a usar a Hinata como una distracción para que el tema de Sasuke no fuera empujado. Sacudió la cabeza ante eso. En poco tiempo, Naruto estaba en su nueva oficina y estaba mirando a su alrededor. Neji se había ido a descansar después de la misión, pero Kakashi y Hinata lo escoltaron allí. Era casi una copia al carbón de la antigua oficina de Tsunade e Hiruzen, excepto bueno, nueva. Incluso había un escritorio similar allí, así como el mismo tipo de silla. Kakashi sonrió. Bueno, Naruto, tienes tiempo. Vamos, ahora es tu silla, gracias sensei, dijo Naruto, acercándose a su nueva silla y lentamente la sacó, antes de tomar asiento detrás del escritorio. Wow, esta es la primera vez, wow, te ves genial ahí, Naruto-kun, dijo Hinata y Naruto le sonrió. Gracias, dijo, dejando el sombrero de Hokage sobre el escritorio. Está bien, ¿por dónde empezar primero? Creo que tenemos algunos informes financieros que revisar, así como llegó un mensaje del daimyo, y el estado médico de Tsunade-sama, así como el estado de otros en el nuevo hospital, dijo Kakashi después de caminar hacia el escritorio y levantar hasta algunos de los nuevos papeles de Naruto. Espero que puedas manejar esto, creo que necesitaré ayuda, pero haré lo mejor que pueda. Dijo Naruto, golpeando sus puños juntos. Date Bayo, es hora de empezar. Hinata sonrió mientras se acercaba. Yo puedo darte un poco de ayuda si quieres, Naruto-kun, gracias Hinata-chan. Dijo Naruto mientras Hinata se acercaba detrás del escritorio y comenzaba a ayudar. Kakashi sonrió, y casi podía ver una imagen reflejada de Minato y Kushina en el trabajo donde Naruto y Hinata estaban parados. Su ojo sonriente creció y salió de la habitación. Incluso con la declaración de guerra, el Kopi Ninja no se sintió preocupado. Realmente ha llegado el momento de la próxima generación, pensó Kakashi.